día, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos con un nuevo compañerismo. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial. Gracias, amado Padre Celestial, una vez más por reunirnos, Señor, de esta manera. Gracias, Señor, por tu palabra, que es alimento espiritual para vuestras almas, oh Padre. En Daniel 12, tú dijiste que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad, oh Padre amado, qué gloriosa es tu palabra, qué trabajo que diste. También en Daniel 12, 9 dijiste que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, oh amado Padre Celestial, razón que tú dijiste en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh Padre amado, entonces un mensaje glorioso que tú enviaste, Señor, en este último tiempo, un mensaje que estaba escrito, Señor, en misterio, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos, los profetas. Ese es el mensaje de la hora. Y ese es nuestro día, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos del libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor. Permite entrar en la escena de tu palabra, oh Padre, respetando los puntos, las comas, porque tú dijiste, Señor, que ni siquiera una tilde se pasará antes que se cumpla la ley, oh Padre. Entonces bendice grandemente al alma, al corazón que lo cuidará. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 57. Dice: ¿Ven en dónde estamos? Jesús dijo: Ten cuidado. ¿Ven cómo era Judas? Él estaba allí con ellos. Él era el Esaú, expresado en su plenitud para esa edad. Él era el engañador, el imitador, expresado en su plenitud para esa edad. Ahí vino él creciendo hasta que llegó a ser un hermano de Jesús, un hermano fingido. Pero en su corazón él estaba todo el tiempo con la iglesia carnal, porque a eso fue a lo que él vendió a Jesús. Él vendió a Jesús, su primogenitura, tanto así como Esaú lo hizo por un potaje de lentejas. Él vendió su primogenitura por 30 piezas de plata. Párrafo 58. Muchos hombres y mujeres hoy han vendido su primogenitura espiritual por alguna popularidad, alguna cosita del mundo que ustedes nunca vencieron. Algunas mujercitas por el usar el maquillaje y cortarse su cabello, usar ropa corta. Algunos hombres por unos chistecitos obscenos y fumar cigarrillos. Algo del mundo. Si amas al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en ti, dice la Biblia. El hermano Branham parafratea en primera de Génesis 2:15. Y yo no quiero lastimarlos, pero estamos ya al fin, estamos ahora subiendo la escalera rápidamente. Párrafo 59. ¿Ven cómo es? Ellos lo hacen. Están predestinados. Ellos pudieran imitar y ser tan dulces y humildes, tan semejantes a los cristianos, tan semejantes que engañarían aún a los escogidos, pero por sus frutos los conoceréis. Una mujer con pantaloncitos cortos puestos nunca se mirará como una cristiana para mí. La Biblia dice, es una cosa vergonzosa y pecaminosa para una mujer cortarse su cabello. La única mujer en la Biblia que se pintó su cara fue Jezabel. ¿Qué de los hombres? Ustedes hombres que se suponen ser hombres cristianos y permiten a sus esposas hacer eso. ¿Cómo Dios los va a hacer responsables por eso?
no el hombre, es carnalidad. Oh, entonces yo iré y me uniré a esta iglesia. ¿Usted piensa acerca de eso? Eso es exactamente lo que dice la Escritura que ellos harían, y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Y eso es lo que ellos harán, se comprometerán. Alguien dijo, Billy, si usted no para por eso, usted va a correr a todos. Hay una cosa que nos irá. El Espíritu Santo, porque es su palabra, y el verdadero creyente predestinado no se irá, porque es alimento para su alma. El alma, él, perdón, él lo ama. Nada lo puede apartar a él de ello. Él hará todo como Jacob, porque él quiere esa primogenitura. Él se parará ahí. A él no le interesa si le cuesta todo amigo que él tiene, si le cuesta su empleo, si le cuesta su membresía de iglesia, si le cuesta todo. Él todavía se aferraría a ello, porque él no puede evitarlo. Hay algo en él impulsándolo, el abismo llamando al abismo. ¡Oh, ahí lo tienen! Algo en él. Párrafo 60. Mire, cualquier cosa que usted quiera encontrar en la Biblia y lo toma aquí, vaya ya a Génesis y vea de dónde salió. Vea a dónde llegó todos los espíritus y movimientos de hoy día. Vaya allá a Génesis. Eso es lo que hemos hecho para probarles a ustedes estas cosas que ustedes están viendo, amigos. No olviden eso. No permitan que se les vaya por encima de su cabeza. Permitan que penetren ustedes. Esas son las cosas de Dios. Llegó a madurez y Jesús predijo que vendría a madurez otra vez en los últimos días y sería por medio de esto, el sello de Dios y la marca de la bestia, dos poderes espirituales obrando juntos. Párrafo 61. Ahora cualquiera sabe que el sello de Dios es la primogenitura, el bautismo del Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para hasta el día de la redención. Cuando ellos nacieron de nuevo, ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Nosotros sabemos eso. Ustedes son engendrados del Espíritu. Yo admitiré eso, pero hasta que ustedes nacen. Un bebé que es engendrado en el vientre de su madre tiene una clase de vida. Eso es vida. Y las pequeñas células en su cuerpo están retorciéndose y pateando y brincando de esa manera. Pero cuando nace, recibe un... El hermano Branham palmea sus manos una vez imitando una nalgada. De esa manera. Y entonces él da un chillido y llega a ser una alma viviente. Párrafo 62. Y un bebé puede ir a la iglesia y decir, oh, yo creo en la iglesia, yo iré y yo haré esto, yo soy un buen, yo quiero hacer el bien, yo quiero hacer el bien. Pero lo que se necesita es la nalgada del evangelio para despertarlo, para que chille hacia vida eterna y el Espíritu Santo grite en él, como él nunca gritó antes. Entonces es una nueva criatura, es nacida del Espíritu. Entonces empieza a crecer, a moverse y a tener su ser en Dios. ¿Ven? Al igual que un bebé natural, tiene su ser en el mundo. Párrafo 63. Entonces, si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. ¿Ven? Tan seguro como cuando el cuerpo natural iba saliendo, había un cuerpo espiritual para recibirlo cuando él salió de su madre. Y cuando sale de la madre tierra, lo cual está ahora en el vientre de ella, gimiendo, clamando, ¡oh Dios!, gimiendo, esforzándose, envejeciéndose y enfermedades y toda cosa acosándolo. Y un espíritu en el interior de ella buscando una tierra más allá del río, está gimiendo, retorciéndose, brincando. Sí, Señor, porque hay una vida allí dentro que vive para siempre. Está en un cuerpo que tiene que morir. Y algún día, al igual que la madre dio a luz al bebé natural y el cuerpo espiritual lo recibió, la tierra dará a luz y el cuerpo natural se desvanecerá y el cuerpo físico, o mejor dicho, el cuerpo celestial, lo agarrará ya.
Si este tabernáculo terrestre se deshiciere, tenemos uno esperando. Esa es la razón que ustedes olvidan las cosas del mundo. Ellas están muertas para usted. Ahí está el espíritu. Ahora, obsérvenlos mientras seguimos adelante. Ahora, los dos espíritus. Párrafo 64. El Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Nosotros sabemos eso, es siendo nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Así es como usted nace, por medio del Espíritu, nacido por medio del Espíritu. Eso es el nuevo nacimiento. Muy bien, usted es engendrado del Espíritu. Luego, cuando usted es nacido del Espíritu, usted está lleno con el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, cuando estos dos están en la tierra, el natural y el espiritual, algunas veces yo he visto esto. Ahora, para terminar, yo quiero terminar ahora diciendo esto por unos cuantos minutos, en el natural o en lo espiritual, en cualquiera. Ahora, yo espero que cada uno capte esto. Ahora estén tan quietos y reverentes como ustedes puedan. Párrafo 65. Ahora, ¿han visto ustedes alguna vez esto? Ustedes han visto en nuestras iglesias hoy, aún en los grupos en los cuales nosotros mismos nos hemos separado y hecho organizaciones. Y nosotros hemos visto todo esto, y ustedes han visto a un hombre tomar una cierta escritura, y hermanos, ese hombre puede tomar su escritura y hacerla vivir de nuevo y hacerla vivir exactamente como ella lo promete aquí en la Biblia. Y el siguiente hombre lo ve a él hacerlo y vendrá y tratará de hacerlo y fallará. Yo espero que ustedes están leyendo ahora, ¿ve? Él fallará porque la escritura no es inspirada a él. Él únicamente está tratando de imitar, él está tratando de actuar como algo. Él no fue, quizás él fue enviado por el hombre. Quizás algún hombre dijo, bueno, usted puede hacer la misma cosa. Ven, como Jesús dijo que sería de esta manera, la Biblia lo predice en los últimos días, como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Por último, el párrafo 66. Allí estaba Moisés y allí estaba Jambres. Y Moisés tiró al suelo su vara y llegó a ser una serpiente. ¿Qué va? Dijo Faraón. Ven aquí, Jambres, tú puedes hacer la misma cosa. Y él la hizo. Ven, pero ¿qué sucedió? Entonces la vara de Moisés se comió su vara. Ven, fue hecho manifiesto. ¿En dónde estaba su vara? Igual que la percepción superior, supersensorial. Igual que la percepción supersensorial. Perdón. Es como algo de ese espiritismo. Es como algunas de estas iglesias que creen carnalmente, muy alejadas las cosas de ellos dicen, bueno, eso fue para otro día. Ellos están completamente fuera. Pero observen este espíritu en los últimos días que imita al real espíritu. Ven, de allí es de donde proviene su problema. Exactamente igual al que es real. Ven. Pero él no puede manifestarlo, él no puede hacer lo que permanezca, él no puede hacer lo que perdure. ¡Oh, Dios! Amén, mis amados hermanos. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1960. Para continuar, hermana Reina, en los párrafos 67 al 76. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Predicado el 21 de febrero del año 1960. Párrafo 67. La gente viene y dice, yo también tengo el Espíritu Santo. Miren la manera que ellos viven. No dura de un avivamiento al otro, de una reunión a la otra. Es hecho manifiesto que ellos no lo tienen. Si un hombre es nacido del Espíritu de Dios o una mujer, ellos tienen los frutos del Espíritu. Ellos caminan piadosamente. Ellos viven esa vida. ¿Ven? Ellos se manifiestan, ellos mantienen alejados de las cosas del mundo. Dios se mueve en ellos y Él mismo se hace manifiesto y prueba que Él es Dios obrando allí. El otro está imitando. ¿Ven?
Imitaciones. Eso es lo que ha sido por todo el trayecto, imitando. Miren a Ismael y a Isaac y a todos los que siguieron, ¿ven? Imitando. Miren al profeta Moisés y miren al profeta Balaán, ¿ven? Vean cómo ellos siguieron. Miren a Judas, miren a Jesús. Y Jesús predijo que este Espíritu Santo en los últimos días sería el sello de Dios. Ahora, ¿qué sería la marca de la bestia? Sería rechazar el sello de Dios. Pues todos los que no tenían el sello de Dios tenían la marca de la bestia. Y si son dos marcas espirituales, una de ellas será una verdadera marca de Dios y la otra será la apostasía. ¿Pueden verlo ustedes? 68. Miren, la marca en el Antiguo Testamento. Cuando la trompeta sonaba, el jubileo, cada tantos años los esclavos eran libertados porque sonó la trompeta. Bueno, cualquiera que quería ser libre podía irse, pero a algunos de ellos les gustaba ser esclavos, así que ellos los llevaban al altar y en el poste de la iglesia les horadaban sus orejas con una lesna y ellos eran marcados para siempre. Ellos siempre servían a ese amo. Y hoy en día usted oirá un mensaje del Evangelio sobre la verdad. Ahora usted puede ser libre si usted quiere. Dios le habla a usted, pero cuando usted llega a esa frontera aquí y mira y tiene conocimiento de la verdad y entonces se aparta, él le orada a usted el oído y usted siempre será un creyente intelectual. Usted será religioso e irá a la iglesia, pero nunca recibirá el Espíritu Santo, ¿ve? Entonces usted sirve a eso el resto de sus días. Ahora, la marca de la bestia o el sello de Dios, y estamos acercándonos mucho, 69. Ahora miren, la palabra tiene que ser inspirada, oyéndola, reconociéndola y actuando sobre ella. Mucha gente oirá, pero no la reconocerá. Dios dirá, esta es la hora para ti. Yo no sería un santo rodador. Yo no quiero nada de eso. ¿Ven? Ellos no la reconocen. Nosotros vamos a las reuniones. El gran Espíritu Santo desciende. Yo estaba sentado allí el otro día cuando vino una visión y predijo exactamente lo que yo dije. Aquí viene un jovencito. Venga acá. Le hice señas a ese mesero. Usted tiene problemas de corazón y usted está buscando. Sí, eso es exactamente correcto. Ven a esa mujer que viene allá. Venga acá. Usted tiene un tumor en el pecho y está en el pecho izquierdo. Y usted está en una condición muy mala. Y usted es una pecadora y no. Exactamente correcto. Párrafo 70. Aquellos hombres sentados allí, mirando alrededor, predicadores y todos dijeron, ¿qué cosa? Ir a una reunión, observar al Espíritu Santo pasar por toda la audiencia y decir los secretos de los corazones y cosas como esas. Dicen, maravilloso, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven? Oh, hermano, ¿ven? Es en el otro lado. Hay algo que sucedió. Las mujeres continuarán haciendo la misma cosa. Los hombres irán de regreso como una puerca a su revolcadero y un perro a su vómito. Exactamente lo mismo. ¿Qué no ven ustedes? Yo estoy hablando ahora a la 71, ¿ve? Entonces usted debe darse cuenta, amigo, en qué condición está usted. Esa es la razón que en esta cinta yo dije, únicamente a la iglesia, ¿ve? Únicamente a la iglesia. Si usted ha sido llamado de la luz, de las tinieblas a la luz, de muerte a la vida, de una concepción de Cristo intelectual y formal a una experiencia de ser nacido de nuevo,
y observando su vida, que ponga a un lado las cosas del mundo y sin hacer caso usted se para por Cristo. Entonces algo ha sucedido. ¿Ve? Hay algo en usted con hambre y moviéndose como lo estaba en Jacob. ¿Ve? Usted luchó con el Señor. Usted camina diferente después de eso. Algo es diferente en usted. Usted ha cambiado. 72. Ahora, tiene que, antes que se pueda hacer, tiene que ser inspirado a usted. A mí no me interesa. Yo pudiera pararme aquí y predicar hasta que yo se me cayera el cabello que me queda, hasta que esté con mis hombros caídos y yo tenga 90 años de edad y usted lo escuche cada día. Pero hasta que Dios vivifique eso a usted, usted todavía está en la misma condición. Por 2 días yo he estado estudiando y orando sobre esto. ¿Ven? Yo dije, Señor, ¿debería decir eso a la iglesia? Algo dijo, dilo. La hora está a la mano. Dilo. Yo siento que Él me llevará muy pronto. Así que yo quiero que ustedes lo sepan. Ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le trajere primero. Yo sé que ustedes dicen que tienen a Dios y a Abraham por padre, pero yo les digo esto, ustedes son el de vuestro padre, el diablo. Dijo Jesús, hombres religiosos, sacerdotes y hombres grandes, ustedes son del diablo, vuestro padre. ¿Ven? 73. Fíjese, los frutos del Espíritu ahora ven. Tienen que ser vivificado a usted. Yo no me pudiera imaginar a Noé diciendo, ¿saben qué? Puede ser que pudiera llover algún día, así que yo iré y me construiré una arca. Si llueve, bueno, yo entraré en el arca y me iré, y nada me molestará, porque voy a entrar en el arca y me iré. ¿Pudieran ustedes imaginarse o no? No, no fue eso. Si eso hubiera sido, o que los escogidos lo oigan ahorita, si eso hubiera sido con el primer burlador que pasó por allí, como la Biblia dijo que habían, y que se burló de él, él hubiera tirado su martillo y se hubiera ido. Como los hombres lo hacen hoy en día, que empiezan con Jesús, y cuando ellos examinan y ven la verdad, ellos se retiran de ella. Ellos no pueden soportarla. Como dijo ese evangelista notable, me destrozaría mi ministerio. A mí no me interesa un ministerio que destrozaría el Espíritu Santo. Debe ser destrozado. Ahora, pero ven, es orgullo. Hay mucho del hombre, mucho de la persona. Fíjense ahora en esto. 74. Noé estaba en el campo y él oyó. Y él reconoció y él actuó. No importó cuántos burladores vinieron, él construyó inmediatamente. Noé, tú eres un santo rodador. No me molesta ni una pizca. Siguió construyendo. Él había oído, él había reconocido que era Dios. Lo juzgó por medio de las escrituras. Y así era. Él construyó inmediatamente el arca a pesar de todo. 75. ¿Pudieran ustedes imaginarse, pudieran ustedes alguna vez imaginarse esto? Que Moisés en su camino a Egipto salió un día y le dijo a Séfora, su esposa, Séfora, ¿sabes qué? Yo he pulido un poco mi gramática, tengo un poco de mis matemáticas puestas en orden y algo de mi geometría y muchas otras cosas y mi educación. Desde que yo he estado pastoreando ovejas aquí, yo me he pulido en algunas de esas. Yo hice un error allá en Egipto. Yo pienso que iré allá y lo corregiré. Yo pienso que iré allá. No, con el primer ataque que hubiera venido contra él, él hubiera caído allí mismo. ¿Qué hizo él? Él olvidó todo lo que alguna vez sabía acerca de geometría y acerca de su intelectualidad. Eso fue lo que lo metió en problemas.
Eso es lo que ha metido a la iglesia en problemas hoy día. Demasiados predicadores educados sin ser nacidos del Espíritu. A los hombres y a las mujeres les gusta escuchar discursos intelectuales en lugar de la predicación del poder y de la resurrección de Jesucristo. Eso es lo que nos ha metido en problemas hoy día. Nosotros no necesitamos más escuelas secundarias y educación para los predicadores. Necesitamos hombres llamados por Dios que estén llenos con el Espíritu Santo y no de alguna teología hecha por el hombre de alguna denominación. Nosotros necesitamos hombres llamados por Dios. Párrafo 76. Moisés estaba pastoreando ovejas. Se estableció y se olvidó. Él sabía que su intelectualidad le había fallado. Él sabía que su educación le había fallado. Él estaba pastoreando ovejas, pero él oyó: oh, quítate tus zapatos, Moisés. El lugar en el cual tú estás parado, tierra santa es. Él escuchó a eso. ¿Qué era eso? La voz que el ángel había hablado era escritural. Él le había prometido a Abraham, su padre: yo visitaré al pueblo después que ellos hayan estado allí por 400 años y yo los sacaré con brazo fuerte. Él reconoció que eso era la escritura de Dios siendo hecha manifiesta. Permítanme parar por un momento, que esto penetre. ¿Pueden ustedes ver de lo que estoy hablando yo? Es de hoy día. La palabra de Dios está siendo hecha manifiesta delante de ustedes y ustedes no se dan cuenta. Piensen ahora de Sodoma y Gomorra. Piensen de la promesa de Cristo para los últimos días. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Edith, Dios le bendiga, en los párrafos 77 al 86. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Párrafo 77. Moisés la reconoció, era escritural, era una promesa, él oyó, él reconoció, algo entró en él, hermano, entonces él podía ir a hacerlo, él actuó, él podía ir allá y parar a todo faraón, él podía llamar plagas cuando él quería, él podía abrir un mar rojo, porque él había oído, él había reconocido, él estaba actuando en lugar de Dios. Yo seré Dios para ti, tú serás profeta para mí. Él dijo, y él dijo, yo no puedo hacerlo. Él dijo, bueno, entonces tú sé Dios y deja que Aarón sea tu profeta. Tu deber es ir, de todos modos. Él simplemente nunca dijo, bueno, quizás yo iré allá y enderezaré las cosas. 78. ¿Pudieran ustedes imaginarse a Elías en el Monte Carmelo decir, miren ustedes, esta tierra es muy pecaminosa, tal vez quizás yo debería salir y decirle a Acab que debería estar avergonzado de él mismo. Quizás yo debería subir allá a la montaña y sentarme, y simplemente ayunar por algún tiempo, al grado que esa gente se fastidie de verme allá arriba, muriéndome de hambre. No, no, no fue eso. Pero él oyó, y él reconoció, y él actuó. Yo he mandado a los cuervos que te alimenten. Sube allá, al lado de Kerí. 79. Cuando vino el momento para un reto entre Baal y Dios, él dijo, vayan, tomen su sacrificio, háganles cualquier cosa que quieran a ellos y llamen a vuestro Dios. Cuando ellos mismos se cortaron y tuvieron mucho de lo carnal y brincaron y saltaron, hicieron mucho ruido, él dijo, griten un poquito más alto. Quizás él tiene algún trabajo en alguna parte. Él tal vez está dormido, oh hermano. Bueno, ¿saben qué? Él dijo, yo soy un creyente en Jehová, así que yo puedo hacer esto de todas maneras. Oh, no, no. Imite usted eso. No, no trate de ser Elías hasta que Dios lo llame a usted a hacerlo. Sí, Señor. Yo soy un siervo de Jehová.
Había también 700 de ellos allá, pero ninguno de ellos se atrevió a hacerlo. Entonces, cuando él había cortado el buey y derramado el agua sobre él, él dijo: Señor, yo he hecho esto a tu mandato. ¿Ven? Alguien más que lo hubiera tratado hubiera sido una falla total. Tiene que ser inspirada a usted. El Espíritu Santo tiene que traerla y hacerla manifiesta a usted. 80. Ese es el problema hoy en día. Usted no puede ir al altar y decir: bueno, aleluya, aleluya, Señor, yo quiero el Espíritu Santo, aleluya, aleluya. No. Pero hermano, hermana, cuando el Espíritu Santo le ha inspirado esa palabra a usted, usted lo recibirá antes que usted deje su asiento. Algo en usted quemando. El predicador no tendrá que decirle a usted que haga esto y haga eso. Las hojas viejas simplemente se caerán y las hojas nuevas saldrán. Es inspirado a usted. Usted no se enojará con el predicador cuando él predique la verdad de la Biblia. Usted la amará y echará mano de ella. Es alimento para su alma. 81. Aún Jesús mismo, él dijo: yo no hago lo que yo mismo quiero hacer. El Hijo no puede hacer nada sino lo que ve al Padre hacer. Las palabras. Él mismo era Emmanuel. Él era Dios en la tierra. Jesús era. Él era la carne en la que Dios moró. Él era la tienda bajo la que Dios vivió. Amén. Pero en todo eso, el Hijo de Dios, nacido de virgen, Emmanuel en la plenitud del Espíritu, él tenía el Espíritu sin medida. Y sin embargo, en su propia carne, él dijo: yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. Inspirado a él para hacerlo. Satanás dijo: convierte estas piedras en pan y haz un milagro. Déjame verte hacerlo. Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, oh hermanos. Pero cuando una multitud estaba hambrienta, él tomó 5 panes y 2 pescaditos y alimentó a 5,000. ¡Oh, aleluya! ¿Ven ustedes lo que quiero decir? 82. No trate de imitar. Ese es el problema con los pentecostales hoy. Ese es el problema con la iglesia hoy. Hay muchos tratando de imitar que ellos tienen el Espíritu Santo. Hay muchos tratando de imitar la sanidad divina. Hay muchos tratando de imitar diferentes cosas del Señor. Usted no puede hacer eso. Esas cosas vienen por medio de elección. Dios llamando. Usted sale del vientre de su madre con eso. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Oh, hermanos, eso es verdad. No puede usted mismo hacerse algo que usted no es. Pero si Dios lo llama a usted, sea la persona más agradecida en el mundo porque Él lo ha llamado. Entonces eso llega a ser real para usted. 83. Como yo hablaría, si tuviera tiempo, sobre las ardillas el otro día, casi me trastornó. Yo nunca lo había visto y yo no podía hacerlo. Entre paréntesis, Hattie, sentada allá atrás mirándome. ¿Cómo pudiera haber sucedido eso? No pudiera haberse hecho, pero fue inspirado, vivificado. La palabra fue hablada y fue hecho así. Aleluya. 84. Pablo. ¿Pudieran ustedes imaginárselo a él diciendo: yo he estado en este mar por 14 días y noches y sin estrellas o luna o sol o nada. Me supongo que subiré allá y les diré: tengan buen ánimo, porque Dios cuidará de nosotros de todas maneras. Oh, Dios no obra de esa manera. Dios no hace eso. Su fe está bien, hermano. Su fe es maravillosa. Pero hasta que la cosa sea inspirada a usted. 85. Allí está colgada una luz roja allí. Y si yo veo, yo digo: bueno, yo tengo mi pie en el acelerador. Yo tengo un automóvil. Yo puedo pasar esa luz allí a 120 millas, 193.20 kilómetros por hora. Eso es verdad. Yo puedo sentir el poder bajo mi pie, pero más vale esperar hasta la señal de pasar. Aleluya. ¿Captan ustedes lo que yo quiero decir? La congregación dice amén. Cuando aparece la señal de pasar, muy bien, cuando la cosa es inspirada a ustedes y Dios la da a conocer como Él lo hizo allá, muy bien. Pero hasta que Él lo haga, nosotros tenemos un montón de imitaciones.
udatarianas, caminando por ahí, diciendo, bueno, yo soy lo mismo que ellos son, yo también soy cristiano. 86. Oh, no. ¿Recuerdan ustedes los hijos de Ezeba? ¿Ezeba? Fueron allá y dijeron, nosotros os conjuramos en el nombre de Jesús, que Pablo predica, sal fuera. Él dijo, a Pablo conozco y a Jesús conozco, pero ¿quién eres tú? La hora está llegando cuando el bien y el mal están siendo manifestados. Se muestra en los cristianos hoy en día, se muestra en las iglesias hoy en día, se muestra en las personas hoy en día. Yo los estoy reteniendo mucho. Yo quiero que esto llegue a ustedes. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Jefferson Bill, Indiana, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 87 al 96. Amén, hermanos. El Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, oyendo, reconociendo y actuando en la palabra de Dios. Párrafo 87. Pablo nunca dijo, yo creo que subiré allá y diré, bueno, tengan buen ánimo, ¿no? No. ¿Qué hizo él? Él oyó a un ángel. Él sabía que ese era el mismo ángel que siempre le hablaba a él. Él reconoció y luego él actuó. Subió y dijo, tengan buen ánimo, pues el ángel del Señor, de quien soy, de quien siervo soy, se paró a mi lado anoche, mostrándome una visión que no habrá ninguna pérdida en esta nave. Tengan buen ánimo. Vayan ahora a comer su cena. Todo está bien. Amén. Cuando es inspirado a usted, cuando Dios lo hace, correcto. Párrafo 88. Entre paréntesis, yo tengo un comentario aquí en alguna parte que yo había escrito. Aquí está, aquí mismo. Ajá. Nosotros estamos al fin de todas las cosas. Permítanme solo traer esto de esta manera. Ahora, para terminar, yo espero que Dios les haya revelado algo a ustedes. ¿Ven? Miren, todo está a su fin. Alguien preguntó la otra noche, creo que fue el hermano Fred Schoenman. Estábamos indagando respecto a cuán cerca está el tiempo del fin, 89. El hermano Demos Shakarian había visto esa visión tan manifiesta y vino a cumplirse 5 días después a la perfección, al grado que lo impresionó mucho. Él me llamó, él dijo, ¿cómo está José? Yo dije, muy bien, dijo. ¿Ve visiones él? Yo dije, sí, él me dijo de David, el hijo del hermano Wood, a donde él se caería en una motocicleta, 3 o 4 días antes que sucediera exactamente. Él dijo, ¿cómo usted sabe esas cosas siguen las familias? Yo dije, sigue bien o mal, uno u otro, sigue las familias. 90. Y estábamos platicando un poquito y ellos, Fred me dijo, ¿de dónde viene esto, hermano Branham? Yo dije, mire Fred, tomémoslo por medio de la naturaleza. Dios obra en su naturaleza. Mire, observe lo que sucedió. El sol se levantó en el este. Esa es la civilización más antigua que tenemos, es China. Todos sabemos eso. La civilización más antigua que tenemos es China. Muy bien. Y la civilización todo el tiempo ha viajado hacia el oeste. Y ahora, ¿a dónde se iría usted si usted se fuera de la costa occidental cruzando directamente al otro lado? Se iría a la China. Exactamente, estamos en el fin. La Biblia dice, el profeta dijo, será un día que no será noche ni día, cuando el sol esté cruzando. Pero en el atardecer, un poco antes que llegue otra vez aquí, habrá luz, la misma. Jesús dijo, habrá una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y la lluvia tardía producirá ambas, la lluvia temprana y la lluvia tardía, en la misma sazón. Estamos en el tiempo del fin. Párrafo 91. Miren, aquí
Permítanme mostrarles a ustedes, la política está a su fin. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Muéstrenme algo de hoy en día. Esta nación es la peor en el mundo, en corrupción, impiedad. ¿Quién leyó el periódico El Journal Courier de Louisville la otra noche? Cuando todas estas mujeres escogidas de cada nación, como la mujer más hermosa en la nación, posaron para ser la señorita universo. Cada nación lo hizo con excepción de Rusia. Y ellos enviaron y le preguntaron a Khrushchev, ¿por qué no? Él dijo, Rusia no desviste a sus mujeres para que caminen delante de los hombres. Una nación impía y pagana trayendo reproches sobre nosotros, quienes nosotros mismos nos llamamos cristianos. Y dijo, Rusia no desviste a sus mujeres para que caminen allí de esa manera. Y ustedes nunca ven pantaloncitos cortos o tales cosas como esas en Rusia. Eso es el impío. ¿Y nosotros quiénes? Nosotros mismos nos llamamos cristianos. Párrafo 92. Con razón la Biblia dice, toda mesa está llena de vómito. ¿Y a quién enseñaré doctrina? ¿Y quién está destetado de los pechos? Pero mandamiento vendrá sobre mandamiento y línea sobre línea. Porque en lengua de tartamudos y en otras lenguas yo hablaré a este pueblo. Y este es el reposo, pero con todo eso ellos no oirán. Nosotros tenemos nuestra propia concepción intelectual. Oh, cuán bueno pudiera ser quedarnos todo el día en ello. La política corrompida, demócratas, republicanos y todo es una vileza. ¿Qué es? Es un montón de injertos, cada persona que trabaja en ella. Que no es nacida de nuevo, es del diablo. El diablo dijo, todo reino es el mundo. Todo reino en el mundo me pertenece a mí. Y Jesús nunca debatió con él. El mundo está controlado por el diablo. Y todo hombre que trabaja por el gobierno, si él no es un cristiano, él es del diablo y está trabajando para el diablo. Estas naciones todas pasarán a Jesucristo cuando él venga. Habrá un milenio, 93. Miren aquí hoy día que lo que ellos están haciendo ahora, reprendiéndome respecto a gastar algún dinero allá para los cristianos y queriéndome dar 20 años en la prisión estatal por gastar dinero para operar un movimiento religioso. Y el whisky, la cerveza y los cigarrillos descuentan decenas de millones de dólares de impuestos al año para corromper la nación, y yo tratando de predicar justicia parado a la puerta de Jesucristo. Y me envían a la penitenciaría por ello, y toman cosas así de los malos envilecidos, listos, inteligentes, y les permiten descontarlos para programas de televisión, los cuales corrompieron al mundo. Enviaron a las mujeres a los perros, es una de las más grandes maldiciones que la nación alguna vez haya tenido, y ellos se las arreglan, y ellos me envían a la penitenciaría por predicar el evangelio, por tomar unos cuantos dólares aquí para predicar el evangelio, que la gente me lo dio para predicar el evangelio. Yo no soy rico y yo no puedo descontar eso, pero sin embargo ellos me quieren enviar a la penitenciaría. Tenerme allí por 2 años y tengo un juicio que viene pronto. Oh, cuán vil, cuán sucio. Dios, ten misericordia. Párrafo 94. Yo diré solo esta cosa. Quizás esa es de la manera que Dios la tiene que tener antes que él envíe una bomba atómica. Usted tiene que hacer algo mal. Como usted sabe, usted tiene que tocar a su ungido una sola vez. Pues esta misma escritura, a menos que no toquéis a mi escogido, correcto. Así que si se requiere eso para traer juicio, como lo fue en los días de Daniel, o en algún otro día, deja que venga. Yo soy tu siervo, Señor, correcto. Oh, sí. Párrafo 95. La política está envilecida, la nación está corrompida, bueno. Miren cómo es que ellos van ahora a vestir a los soldados en pantaloncitos cortos. Oh, hermanos, la política, la guerra, la política está a su fin.
Los dictadores están errados, la política está errada. ¿Por qué no se quedaron ellos con un rey piadoso como el que Dios les dio a ellos, David? El gran señor de Inglaterra, un legislador, dijo que cuando esta democracia fue formada, dijo, está bien ahora, pero llegará el tiempo, y él dijo que será nada, todos serán navegantes y no ancla, y él está correcto, dijo, los políticos se pararán en las cajas de jabón, en cada esquina, con toda clase de cosas deshonestas que corrompen el gobierno. Y el hombre estaba correcto. Es exactamente lo que está sucediendo. Párrafo 96, por último. Un hombre puede salir allí y pasar por allí y emborracharse y destrozar todo lo que él quiere e ir allá y él los conoce a todos, así que no se dice nada. Pero deje que trate de hacerlo un hombre pobre o alguien que no es conocido y ellos son enviados a la penitenciaría. Corrupción, vileza, suciedad. 40% de ellos son homosexuales. Piénselo, Sodoma y Gomorra otra vez. Ahí está el grupo que se supone ser religioso. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Estamos lecturando este mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 97. Dice, yo me pregunto, ¿qué es lo siguiente que sucede cuando entre el siguiente presidente? Dios nos dio un buen hombre piadoso, el anciano Dwight Eisenhower. Y ahora yo, observen quién es el siguiente que entra. Y de seguro pudiéramos tener una rata la siguiente vez. Pues viene un faraón que no conoce a José. Recuerden eso. Yo llegaré a eso en un momento. La política está corrompida. Nosotros sabemos eso. La guerra está a su fin. Oh, ellos en un tiempo se tiraban piedras uno al otro con hondas. Se golpeaban uno al otro en la cabeza con hachas de piedra. Luego ellos disparaban con arco y flecha. Luego ellos obtuvieron rifles. Luego ametralladoras. Luego los 88 en Alemania y grandes armas con nosotros. Luego ellos arrojaban granadas de mano y gas venenoso. Pero ellos tienen ahora una bomba de hidrógeno. La guerra está a su fin. Cada nación las tiene. Así que, ¿qué van a hacer ahora? Aún una pequeña nación hoy día, solo apretar un disparador, eso es todo lo que tiene que hacer y toda ella estalla. La guerra está a su fin. ¡Ajá! ¡Amén! La guerra está a su fin. La política está a su fin. Párrafo 98. La educación está a su fin. La delincuencia juvenil está a su fin. Los niños, no hay esperanza para los niños. Ellos ya se han vuelto locos. Uno no puede tener nada de educación. Uno no puede ir aquí a la escuela y educar a un niño. Él es dos veces más un hijo del infierno cuando él sale que lo que es cuando él entra. Deje que el maestro diga algo acerca de ello y lo matarán. Ellos formarán un pequeño clan e irán allá y le dispararán al maestro. Lo sacarán y lo amarrarán. Perdimos 2,000 maestros. Oh, espere un momento. Creo que fueron 20,000 maestros este año que pasó y no los culpo. Yo tampoco no quería hacerlo. Ellos ahora tienen anuncios por donde quiera. De educación de colegio de estos niños. Ellos sí lo necesitan, pero el diablo los tiene agarrados. El diablo los tiene agarrados. Y no es únicamente lo normal de salir y ser malo y quitar un portón y colgarlo en un árbol en la noche de la víspera del Día de Todos los Santos, o hacer algunas pequeñas maldades como los muchachos solían hacer, o tomar la carreta de un granjero y ponerla afuera en la carretera. No como eso, sino que están dementes. Ellos hacen cosas que son dementes. Le disparan a uno, lo matan, lo asesinan, lo envenenan, todo. Esa es la siguiente generación. Párrafo 99. El dar a luz está a su fin. La feminidad, la maternidad,
Bueno, el control de la natalidad es practicado en todas partes y los perros pequeños han tomado la moral. Ya no hay más moral en ella. Las mujeres vistiéndose mal viene por medio de la televisión y toda clase de imitaciones de gente perversa de Hollywood. Toda clase de cosas, modas, todo está a su fin. La educación está a su fin. La política está a su fin. La guerra está a su fin, la civilización está a su fin, todas esas cosas están a su fin, hermanos. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? ¿Qué es lo que sigue? Estamos en el fin de todas las cosas. Párrafo 100. Ahora la vida de iglesia está a su fin. La iglesia normal, la iglesia. Ahora esto puede que pinche solo un poquito, pero la iglesia carnal, la iglesia de Esaú, ella ha llegado a su fin. ¿Qué está haciendo ella? Madurando hacia la Federación de Iglesias, la cual finalmente se unirá con el romanismo para pelear catolicismo, o mejor dicho, con el catolicismo para pelear el comunismo. El Papa Juan está llamando que regresen todas las iglesias y ellos lo harán y ellas mismas se reunirán. Eso es exactamente así, dice el Señor. Usted dice, espera un momento, hermano Branham, usted está saliéndose de de línea. Si lo estoy, Dios escribió su Biblia fuera de línea. Uno tiene que ser Micaías en este caso. Párrafo 101. Morris Corullo me dijo la otra noche, dijo, mire, ¿quién es el anticristo, hermano Branham? El judío es el anticristo. Yo dije, Morris, ¿y usted siendo un judío? Él dijo, ellos son los aborrecedores más grandes de Dios que hay. Yo dije, Morris, no, dígame, ¿en dónde dicen las escrituras que el anticristo sale de Jerusalén? El anticristo sale de Roma, no de Palestina. Él dijo, bueno, mire, ellos son aborrecedores de Dios. Sí, ¿qué no digo Dios? Él cegó sus ojos para que nosotros pudiéramos tener un día en el que viéramos, pero nuestro día pronto se terminará. Él dijo, oh, hermano Branham, yo nunca pensé de eso, ven, ahí lo tienen ustedes. Párrafo 102. Ven, estamos en el fin. El mundo carnal, la iglesia carnal está a su fin. Observen cómo se está madurando hacia la Federación de Iglesias. Los hermanos unidos entraron en ella. Los pentecostales están dentro de ella. Y todo el resto de ellos mismos se organizaron. Lo vemos allá entre esas canonitas. Y todo el trayecto a través de esos espíritus de Esaú, muy religiosos, y ellos mismos se confederaron con el mundo sin ningún entendimiento espiritual, sin ser capaces de vencer, sin ser elegidos de Dios para ser llamados fuera y separados. Oh, si yo únicamente pudiera hacerlo saber, si yo únicamente pudiera hacerlo entender de alguna manera. Ellos no lo ven, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. ¡Oh! ¿Por qué somos tan tardos en el espíritu? Ahora escuchen esto, todo está a su fin. Párrafo 103. Y la iglesia espiritual está a su fin. Ella está llegando al fin. ¡Oh, Dios! Miren allá en el pasado cuando ella empezó con Lutero, se sacudió la espiritual. Luego con Wesley y llegó la santificación. Luego con los pentecostales, el Espíritu Santo. Y ahora en el tiempo del fin, el Espíritu de Cristo está tanto en la iglesia que ella está haciendo las mismas obras que él hizo, de regreso otra vez a su cabeza, lista para que la iglesia y Cristo se unan y la venida del Señor Jesús y la resurrección de los muertos. Estamos en el tiempo del fin. Jesús así lo dijo. Como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Lo entienden ustedes? Párrafo 104. Miren a la iglesia carnal. Miren a dónde ellos van, más y más alejados. Miren a la iglesia llena del Espíritu, sacudiéndose todas sus pequeñas tonterías, elevándose en el Espíritu, en la minoría, por supuesto, viniendo en el Espíritu, pero avanzando hacia tal lugar, al grado que ha llegado allí donde el Espíritu Santo se está moviendo a través de ella, obrando la manera de él, lista para recibir a su Señor, lista para recibir a su Señor. Y el resto de ellas se organizaron, se están regresando a las cosas del mundo. Se dividieron, regresando dentro de la federación, avanzando hacia esa gran confederación principal bajo el catolicismo. Y hubo una imagen formada a la bestia, una imagen algo igual a ella.
una confederación de iglesias formadas con el catolicismo, esas dos juntas, obran juntas. ¿Quién podrá luchar contra la bestia o su imagen? Seguramente que nadie. ¿Cómo pudiéramos pasar por ello por horas? Párrafo 105. Ahora, permítame decirle esto a ustedes y luego yo seré tiempo para terminar. Yo les dije que iba a ser extenso. Yo simplemente me siento tan tenso cuando Dios dijo allí estas cosas. Dijo, diles, háblalo, no guardes más silencio, muéstrenselo a ellos y si ellos no lo reciben, entonces la sangre no está en tus manos. La hora está aquí, el tiempo en el que todo está llegando a madurez. El mundo está a su fin. Ya no puede soportar más. Las guerras están a su fin. Ustedes ya no pueden tener más guerra. Si ustedes tienen guerra, no simplemente el primero que jale el disparador. Allí termina todo. La política está podrida y corrompida. Párrafo 106, por último. El mundo de la iglesia es metodista, bautista, presbiteriana, pentecostal. Es la puerca a su revolcadero. El perro a su vómito. Correcto, cada uno de ellas. Dios llama a salir de esa corrupción una iglesia que es elegida. Eso es exactamente. Esaú, ellos dicen, nosotros somos la iglesia. Yo no dudo eso. También Jacob era el padre de Esaú. Correcto. Así que, pero quise decir Isaac era el padre de Esaú. Y Jacob era hermano de él. Pero no tenía como recompensa la primogenitura. El otro la odiaba. Uno oyó, reconoció y actuó. El otro dijo, mientras yo vaya a la iglesia y haya lo que es correcto, ¿qué más da? Ahí lo tienen ustedes. Ahora para terminar, párrafo 107. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 21 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 107 al 116. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Párrafo 107. Yo digo esto, y entonces voy a terminar. Solo un comentario más. La iglesia real tiene ahora mucho por lo cual vivir, o debería ser un tiempo tal de júbilo para la iglesia real. Para la iglesia verdadera, para la iglesia elegida, cuando ustedes saben en su corazón que ustedes han pasado de muerte a vida, cuando ustedes se miran a sí mismos y ven, observan su vida y ven que todas las cosas del mundo han pasado, que ustedes han llegado a ser una nueva criatura. Escuchen ahora atentamente para terminar. Ustedes saben que ustedes han pasado, su vida lo prueba. Por sus frutos los conoceréis. Todo su objetivo es Cristo. Ustedes están esperando que Él venga en cualquier momento. Ustedes caminan en el Espíritu. Ustedes lo aman a Él. Ustedes lo ven a Él obrando a través de ustedes. No es algo que ustedes desean hacer, sino que Él mismo lo hace. ¡Oh, qué momento! 108. Me recuerda del artista que fue allá a Roma a aprender para ser un artista, un joven. Ellos se fijaron en él. Él era tan diferente de todos los otros muchachos y muchachas americanos y cosas que fueron allá para ser artistas y del resto del mundo. Solo ese joven era sobresaliente. Él era un joven fino y ellos se fijaron. Ellos tenían grandes fiestas e iban allá y así como ellos lo hacen en Roma, se emborrachaban tanto como podían. Yo mismo he estado allá y lo he visto. Salen a las calles hombres y mujeres y se comportan desordenadamente. Aún en los parques tienen relaciones sexuales allí en el parque, allí a lo abierto, sin importarles. También en Inglaterra, todo el resto de ellas, ¿ven? No es más peor que aquí. Es la misma cosa aquí. Es casi tan mal, únicamente que lo cubren un poquito más aquí por causa de la policía y cosas. Ahora, pero simplemente es horrible. 109. Bueno, solo ese joven
él se mantuvo alejado de todo eso. Cuando ellos iban a sus fiestas, él los dejaba ir, pero él estaba aprendiendo a ser un artista. Así que un día, un anciano guardián, quien era cristiano, que andaba alrededor del museo, de la galería de arte, dijo, vayamos a dar un pequeño paseo, hijo, vayamos a dar un paseo. Me gustaría hablar contigo por un rato. Él dijo, muy bien. Así que ellos se fueron caminando, subiendo una colina y ambos con sus manos por detrás de ellos. Caminaron subiendo la colina. El sol se estaba poniendo. Y así que el anciano le dijo al joven artista, él dijo, hijo, tú eres americano. Él dijo, lo soy. Él dijo, tú viniste aquí para recibir tu educación en arte. Me supongo que tú te has propuesto trabajar por toda tu vida como un artista. Él dijo, yo estoy planeando en hacer eso, señor. Dijo, yo percibo que tú eres un cristiano. Él dijo, yo sí soy un cristiano. Él dijo, bueno, hay una cosa que me gustaría preguntarte. Yo les he preguntado a estos otros. Ellos también dicen que son cristianos. Él dijo, ¿qué es lo que te hace tan diferente? ¿Qué es lo que te hace diferente del resto de esos muchachos de América y esas muchachas de América? ¿Qué es lo que te hace tan diferente y sin embargo todos ustedes dicen que son cristianos? Él dijo, Señor, ¿ve usted de la manera que ese sol se está poniendo? Él dijo, lo veo. Él dijo, muy allá, al otro lado del océano, en un cierto estado en Nueva Inglaterra, región de los Estados Unidos, en una cierta ciudad en ese estado y en una cierta casa en esa ciudad, está una cierta muchacha a la que yo le prometí que viviría fiel. Él dijo, eso es todo lo que está en mi mente, obtener mi educación de arte y regresar a esa muchacha quien está viviendo fiel a mí. Él dijo, esa es la razón que vivo como vivo. Oh, hermano, hermana, ustedes pudieran preguntarse por qué no nos interesa lo que ellos nos llamen. A mí no me interesa lo que ellos digan. 110. Yo estaba parado con Fred el otro día allá en San Juan, Puerto Rico. Estaba mirando hacia el mar. Y me fijé en un arrecife de coral allá, a media milla de lejos, 500 metros, y esas grandes olas rompiéndose. Él dijo, flamencos caminando en el jardín y demás. Yo dije, él dijo, hermano Branja, esto es como el cielo. Yo dije, pero el mar estará tranquilo allá, hermano. Yo dije, justo al cruzar el mar allá, hay un cierto lugar llamado cielo. Hay uno llamado Jesús en ese cielo, que un día él me quitó todos mis pecados y yo le prometí a él que viviría fiel a él y que yo haría las cosas que él quería que yo hiciera. Esa es la razón que yo no me avergüenzo de su evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Eso es lo que hace a un cristiano vivir diferente. Él es diferente porque él tiene algo por lo cual vivir diferente. Párrafo 111. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Mi desalentado amigo, en esta mañana, ¿tiene usted algo diferente por lo cual vivir? Algo que lo saque del mundo, algo que significa más para usted que todo el mundo, lo cual es vivir por Cristo. Si usted no tiene eso, ¿por qué no lo recibe ahorita? No solo vaya a la iglesia y diga, yo quiero ser una buena persona. No haga eso. Usted quiere ser un cristiano. Usted, si siempre ha habido algo en su corazón diciéndole, tú no estás bien, pero yo quiero que estés bien. Usted siempre ha anhelado ser algo que usted no es ahorita. ¿No comprende que eso es Dios llamándolo? No le dé su espalda a ello, porque si usted una vez fue iluminado y tuvo la oportunidad y la desechó por su última vez,
ya no queda más sacrificio por el pecado. No se asocie con Esaú. Venga con Jacob, sin tomar en cuenta a él, sin tomar en cuenta lo que le va a costar. Si le cuesta su hogar, si le cuesta su trabajo, si le cuesta su esposo, si le cuesta su esposa, si le cuesta sus hijos, si le cuesta cualquier cosa, obtenga la primogenitura. Eso es lo que cuenta. Y si usted se siente de esa manera al respecto en esta mañana y le gustaría tener esta primogenitura, yo no puedo dársela a usted. Dios puede y Él es el que le está hablando a usted. Levantaría su mano y diría, ore por mí, hermano Branham, esa primogenitura, yo la quiero. Dios los bendiga por todas partes. Esa primogenitura, yo la quiero. Párrafo 112. Nuestro Padre Celestial, yo te doy gracias, sumamente noble y santo Dios, por todas tus bondades y misericordias para con los hijos y las hijas del hombre. Y no nos damos cuenta que estamos en el tiempo del fin. Nada puede seguir por mucho más tiempo. Solo estamos esperando en tiempo prestado, como lo fue en los días de Noé, la paciencia de Dios, cuando el arca estaba siendo preparada, cuando únicamente 8 almas fueron salvas. Tú dijiste, así será en la venida del Hijo del Hombre. La paciencia de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy, en este edificio, hay hombres y mujeres que levantaron sus manos, niños, niñas, jóvenes y ancianos, han levantado sus manos diciendo, hay algo que tira de mí, oh Dios, que ellos nunca la rechacen, que ellos vendan su educación, que ellos vendan todo lo que tienen, como el hombre quien encontró la gran perla. Era una gran y notable perla, era la perla más grandiosa, y él vendió todas sus pequeñitas para que él pudiera comprar esta gran y notable perla. Que ellos vendan en esta mañana todo lo que ellos tengan del mundo, toda su popularidad del mundo. Estas mujeres sentadas aquí, Señor, muchas de ellas que han oído el Evangelio predicado tantas veces y todavía se meten al mundo y están a la moda del mundo y visten como el mundo y van a fiestas y cosas que el mundo, participan de las cosas mundanas y actúan como el mundo y usan las cosas del mundo. Oh Dios, que ellas estén avergonzadas en esta mañana. Si acaso hay alguna esperanza en ellas, Señor, cámbialas hoy. Permite que esta sea la hora. Y estos hombres aquí, Señor, oh Dios, ten misericordia de ellos. Muchos de ellos todavía caminando en las cosas del mundo, todavía deseando y disfrutando las cosas del mundo. Pecado, el fumar, el beber, tragos sociales, una cervecita por casualidad o algo así, o lujuria, y cuelgan con alfileres pequeños retratos de mujeres jóvenes obscenamente vestidas. Y esos cuerpos a los que ellos están mirando en la calle y casi atropellan a la gente para mirarlas, llamándose ellos mismos cristianos. Y saber que esa forma del cuerpo de esa mujer, quizás en 24 horas, estará pudriéndose allá en la sepultura, insectos y gusanos arrastrándose a través de esos vasos formados y moldeados de su cuerpo y su alma allá en el infierno del diablo, por la manera que ella vivió. Y sin embargo, ella estiraría sus pequeños labios pintados y se reiría con desprecio de uno. 114. Dios, sé misericordioso con esas personas. Oh, Señor, no permitas que se pierdan. Por favor, ten misericordia y envía misericordia. Dales a cada una de ellas, Señor. Tú eres el único que puede dar esta bendición. Y si tú las has llamado a vida eterna, que sus corazones se abran y que ellas pongan todo a un lado en esta mañana y ellas entonces la recibirán. Concédelo, Padre.
Y que el Espíritu Santo entre ahora en esta reunión para que los enfermos y los afligidos, y permite que la gente vea que este mensaje que ha sido predicado en esta mañana de la venida y de que todo está a su fin y aún Jesús obrando en su iglesia, permite que venga a suceder ahorita mismo, Señor, que tú puedas tomar a estas personas en tus manos y cuando ellas vean al Espíritu Santo obrando, moviéndose entre el pueblo, que sea confirmado el mensaje que yo he predicado de que estamos en el tiempo del fin y que ellos oigan, ellos han oído y que ellos reconozcan que ese mismo Jesús, de la manera que Él lo hizo en su día, Él está aquí haciéndolo por medio de su iglesia en el último día y que ellos entonces actúen dando a Él sus vidas y cuerpos y almas y espíritus. Yo te los doy a ti, Señor, en el nombre de Jesús. 115. Ahora, en el edificio en donde está la gente, yo envié a Billy esta mañana para repartir tarjetas de oración. Él llamó. ¿Están ustedes enfermos y necesitados? Si Dios me revela, como Él lo hizo con la mujer en el pozo, y me dijera cuál es su problema o algo acerca de usted, que usted sabe que yo no sé, ¿la haría usted tener fe para creer a Dios? ¿Los haría el resto de ustedes tener fe? ¿Es esta nuestra primera vez que nos conocemos? La hermana dice, no. O usted me ha visto antes, pero yo soy un desconocido para usted. ¿Es eso correcto? Muy bien, que el Señor Dios conceda su petición. 106. Ahora, ¿es real o no? Oh, hermanos, clamen a su religión intelectual. Baalín, el hermano Branja quiso decir Balán. Dijo, ¿en dónde está él? Elías en el Monte Carmelo dijo, ¿en dónde está Balán? ¿En dónde? Despiértenlo. Usted no tiene que despertar a Jesús. Él todo el tiempo está despierto. Él está siempre presente, siempre vivo, siempre capaz, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Dios permanece, Dios. ¿Cree usted que su problema de corazón la va a dejar y usted va a sanar? Usted no es de aquí. Usted regrese a Lexington y dígale a la gente cuán grandes cosas el Señor le ha hecho a usted. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos y para terminar este mensaje, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1960. Hermana Edith, por favor, en los párrafos 117 al 125 y concluimos. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, oyendo, reconociendo, actuando en la palabra de Dios. Párrafo 117. B. Le pasa por encima de la cabeza a la gente. Ellos nunca lo captan. Una iglesia viva captaría eso rápidamente y sabría que la presencia del Espíritu Santo está aquí. Alguien por aquí atrás levantó su mano. ¿Fue usted, señora? ¿Cree usted que Dios me puede decir su problema? El anciano, el hermano allí al fin, creo que él dijo hace un rato que... ¿Cree usted, hermano? El hermano dice sí. ¿Sí cree? Entonces ese problema de la piel lo dejará. Usted estará bien. ¿Lo cree usted? ¿Acepta usted que ha sido sanado? Levante su mano. Usted sí lo acepta. ¿Ve? Ajá. Muy bien. Él es un desconocido para mí. Usted sabe eso. 118. Una señora mirando allí, orando, me miró y dijo que ella era una desconocida. ¿Cree usted que la presión alta la va a dejar a usted? Eso es correcto. ¿No lo es? Levante su mano si eso es correcto. Muy bien, tengan fe en Dios. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Qué de algunos de ustedes, hermanos, que me conocen, que tienen algo en su corazón? Levanten su mano. Hay tantos de ustedes. Yo no puedo hacer lo que suceda, solamente tiene que venir. Como ustedes saben, es su fe. George Bruce, yo la veo a ella sentada allá. Usted siempre está tratando de hacer algo por alguien. George, ¿usted fue sanada de un cáncer? No hay duda en su mente. El día que usted vino a este tabernáculo y salió por esa puerta allá, el Espíritu Santo vino sobre mí.
Y le dijo usted allí mismo de un acto que nadie en el mundo sabía excepto usted, y Dios y otra persona. ¿Es eso correcto? La hermana dice amén. Correcto. ¿Me cree usted que no, Georgie? Usted tiene algo en su corazón, Georgie. ¿Cree usted que Dios me puede decir lo que está en su corazón? ¿Los hará creer al resto de ustedes, hermanos, que me conocen? La congregación dice amén. 119. Yo conozco a Georgie, pero ella está pensando de algo. Ella tiene dos personas que no están aquí, por las cuales ella está orando. Ambas viven en Corydon. Eso es correcto. Y ella tiene a una persona aquí, un hombre, por el cual ella está orando, que está aquí en el hospital. Y usted está orando, no tanto por su sanidad, sino por la salvación de su alma. Eso es así, dice el Señor. Eso es correcto. ¿Es correcto eso, Georgie? Eso es exactamente correcto. Alguien allá muy atrás levantó su mano. Muy atrás. Allá atrás. Por allá atrás. Usted. ¿Qué de usted? ¿Levantaría su mano? Que usted es un desconocido para mí. Este hombre sentado aquí mirándome, yo no lo conozco. ¿Me cree usted que soy profeta de Dios, siervo de Dios? ¿Le cree usted al Espíritu Santo que lo que yo dije es la verdad? ¿Cree usted eso? El hermano dice sí. Si usted cree, única, esa es la única esperanza que usted tiene, porque usted está sufriendo de cáncer. Correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted es de New Albany. Correcto. Y usted tiene cáncer. Y usted cree con todo su corazón. Usted sanará. ¿Lo aceptará usted? Levante su mano. Bendito sea el Señor. 120. Creo que esa mujer allá con el sombrero en su cabeza, que se mira blanco, una señora de color levantó su mano. Yo no he llamado todavía a una persona de color. ¿Cree usted, señora? Muy bien. Cree con todo su corazón. Usted tiene problema de corazón, problema del estómago, complicaciones. Alguien la trajo a usted aquí esta mañana. Así dice el Señor. Eso es correcto. ¿No lo es, señora? Si eso es correcto, onde ese pañuelo que usted tiene en su mano para que así la gente vea. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. ¿Levantó usted su mano? ¿Soy yo un desconocido para usted? Y usted es un desconocido para mí. ¿Cree usted que Dios me conoce? O mejor dicho, ¿que lo conoce a usted? ¿Cree usted que Él puede decirme lo que está en su corazón? Usted está orando por alguien. Es su padre. Tiene problema de corazón. Eso es correcto. Y usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Así dice el Señor. Si pueden creer. ¿Qué de la señora con su mano elevada de esta manera? ¿Cree usted? Su problema es una erupción en su mano, pero usted está orando por un nieto. Eso es correcto. El niño no es normal. Eso es verdad. ¿No lo es, señora? ¿Usted cree por él con todo su corazón? Cuando yo dije, niño, espere un momento. Oh, ahí lo tiene usted. Su hijo tuvo un accidente automovilístico, inválido. Yo no la conozco, señora, pero eso es la verdad. Si eso es correcto, levante su mano. 121. Ahora, ¿quién está aquí? ¿Quién es? No soy yo. ¿Cómo puedo yo hacer eso? No sean tardos del espíritu, de cosas espirituales. Es Dios que está aquí. Ese Espíritu Santo que ustedes quieren. ¿Le creen ustedes ahora? ¿Le creen ustedes ahora? Muy bien, entonces recíbanlo ahora. Ahorita es el tiempo para recibirlo. Crean con todo su corazón. Ustedes que están enfermos o necesitados, yo no puedo sanar. Ningún hombre puede sanar. Yo no puedo dar el Espíritu Santo, pero el que puede sanar y dar el Espíritu Santo, Él está aquí. Él es quien lo hace. 122. Ahora inclinen sus rostros. Ustedes crean en estos momentos, mientras yo oro por ustedes y estos pañuelos. Nuestro Padre Celestial, hasta donde yo sé, pasé por todos los que eran desconocidos, hasta que sentí debilitarme y agotarme. Sentí guiado que quizás este es el momento que los elegidos lo han visto, que todos y cada uno de ellos, Señor, que fue llamado y que fue permitido ser llamado por tu Espíritu, algo que su fe, ellos tenían más fe, algunos de ellos.
que lo que ellos pensaban que tenían. Ellos solo empezaron en sus corazones y la mujer tocó su vestido en una ocasión cuando él pasaba por allí y él se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Y ellos dijeron, bueno, todos te han tocado. Él dijo, pero yo percibo que me debilité. Y él le encontró a la mujercita y le dijo que ella tenía un flujo de sangre y que su fe la había sanado. Y la Biblia dice que él todavía es un sumo sacerdote hoy, que puede compadecerse de nuestras debilidades. La Escritura dice, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si él es el mismo y es el mismo sumo sacerdote, él actuará lo mismo y hará lo mismo. 123. Y que la gente vea que la iglesia llena del Espíritu está llegando a madurez. Cristo está preparándose para venir y tomar a su iglesia sus últimas grandes señales, como fue en los días de Sodoma, quien habló, conoció a Sara y supo que él tenía una esposa llamada Sara. Supo que ella se rió en la tienda. Él dijo, esa será una señal. Cuando ustedes vean eso, recuerden, esa generación no pasará hasta que todo sea cumplido. Aquí está, estamos en el fin. Concede, Señor, que toda persona enferma aquí adentro pueda saber que Jesucristo está presente, que está vivo, que estos pañuelos sean bendecidos para todo cuerpo enfermo a los que ellos van. Yo condeno al diablo por parte de la gente. Yo lo echo fuera por el Espíritu de Dios, en fe. Yo echo fuera toda sombra de duda. Que toda persona aquí que está ordenada a vida eterna la reciba en esta hora. Que toda superstición, toda cosita que la apague, toda cosita del mundo, todo pequeño peso, como la Biblia dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, ¿en qué? ¿En la iglesia? ¿En la organización? ¿En el autor y consumador de la fe, quien está aquí ahora, Jesucristo, el Hijo de Dios? Puesto los ojos en el quien, nosotros no tenemos que tomar palabras que nosotros sabemos que son la verdad, pero sin embargo esas palabras fueron hechas reales a nosotros en esta mañana. Ese mismo Jesús que murió no está muerto. Él se ha levantado otra vez y 2000 años después Él está trayendo a su iglesia a madurez. El espíritu de Judas está obrando entre ellos, pero que se despojen de toda piedra de tropiezo y de todo en esta hora y que lo reciban a Él. 124. Que ellos oigan lo cual han hecho a través del sermón. Que ellos reconozcan ahorita que las mismas palabras que ellos oyeron han sido hechas manifiestas. Y que ellos reconozcan que es Cristo. Y que ellos ahora actúen. Que actúen sobre ella. La reciban y se paren. Den testimonio y entren en el reino de Dios. Siendo llenos con el Espíritu Santo. Que los enfermos sean sanados. Que los afligidos sean sanados, que todo deseo del corazón sea hecho correcto. Concédelo, Dios Todopoderoso. 125. Ahora, con sus rostros inclinados, con sus corazones abiertos, solo entréguese ustedes mismos a un momento de oración, un poco antes. Entre paréntesis, me supongo que va a haber un servicio bautismal. El hermano Neville dice sí. Un poco antes de eso, habrá otro servicio en esta noche. Ahora recuerden, no permitan que pase esta oportunidad. Yo he estado aquí ahora por 2 horas y media o más, tratando de solo tomar mi tiempo, trayendo el Evangelio y trazándolo perfectamente. Luego llegamos al mero fin y el mismísimo texto, oír, reconocer, actuar. No lo dejen que se les pase por encima de su cabeza. Ustedes lo han oído. ¿Reconocen ustedes que su presencia está aquí? ¿Saben ustedes que es Él el que los está llamando? Entonces, actúen sobre ello. Dios sea con ustedes. Tengan un momento de oración. Hermano Neville, venga usted por un momentito para orar. Si usted viene, por favor, aquí, solo apóyenlo. Amén. Dios le bendiga, hermanos.
Amén, hermana Edith, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Oyendo, Reconociendo, Actuando en la Palabra de Dios. Este mensaje fue realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 21 de febrero del año 1960. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de sus mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Conferencias. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1960. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 1 al 10. Amén, hermanos. Iniciando este nuevo mensaje, conferencias. Párrafo 1. Muchas gracias, hermano Williams. El Señor lo bendiga. Buenas noches, amigos. Es un... La congregación aplaude. Gracias. Eso solo me hace sentir doblemente bienvenido. Y es tan agradable estar aquí en Arizona, en esta noche, en esta ciudad de... Y en este bonito tabernáculo, con este hermoso compañerismo, al cual yo he esperado regresar con anticipación desde la última vez que estuve aquí. Y hace unos días fue mencionado, justamente antes que yo partiera a ultramar, de la posibilidad de regresar a fin, pues ninguno de los hermanos iba a venir en este tiempo. Bueno, eso ciertamente me hizo sentir bien, el saber que conseguiría ver otra vez a mis amigos aquí. Y mientras yo estuve en Puerto Rico y en las islas del Caribe, bueno, luego cuando yo regresé, oí entonces que íbamos a venir aquí. Y ciertamente es un gran privilegio el poder estar aquí otra vez. Párrafo 2. Siempre me siento bien cuando vengo bajando por las montañas y veo esos desiertos floreciendo. Y las flores empezando a salir después de batallar con una tormenta de nieve por 4 días y luego helándose. Y viniendo aquí en donde está agradable y cálido. Solo es un pequeño toque del cielo. Este valle siempre ha tenido una atracción para mí. Desde que yo era un jovencito, recuerdo que en mi primera visita a Phoenix, yo solo tenía como, bueno, yo tenía como unos 16, 17 años de edad, hace alrededor de 30 años. Y allá en la calle 16 y la Henshaw, era un desierto. Allí fue en donde yo me quedé, allá justamente en las afueras, en un camino viejo del campo. Conduje a lo largo de un canal de irrigación para llegar a Phoenix. Así fue como yo me vine del camino en Shaw para llegar a Phoenix. Era todo de grava. Solo un viejo camino de grava para llegar aquí ciertamente ha cambiado. Párrafo 3. Y la gente ha cambiado, el valle ha cambiado. Phoenix ahora empieza en la Unión Apache. Viniendo en esta dirección, continuará cambiando si sigue adelante el tiempo. Y de esa manera encontramos todo en la vida, cambia. Yo únicamente he encontrado una sola cosa que no cambia. Eso es Dios. Él no cambia. Yo lo encontré a Él hace alrededor de 30 años. Yo estaba huyendo de Él cuando vine a Phoenix. Pero no hay necesidad de huir de Él. Él sabe en dónde está usted. Y así que entonces... Pero Él nunca ha cambiado y nunca ha fallado de permanecer el mismo dulce y amante Salvador que yo encontré. La única cosa es que en mí simplemente parece como que Él se pone más precioso para mí mientras pasa cada día, porque me estoy acercando un poquito más a Él. Mi vida se está acabando y yo no soy el jovencito que yo era hace unos cuantos años, pero hay una gran esperanza que yo tengo de que algún día regresaré otra vez a eso, únicamente que tendré vida eterna para nunca morir. Párrafo 4. Hace unos cuantos días, o yo diría hace algún tiempo, yo estaba peinándome los cuantos cabellos que me quedaban. Mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, casi estás calvo. Yo dije, sí, eso fue causado para empezar al ponerme un peluquero ácido carbólico en mi cabello. Se cayó todo y nunca salió bien otra vez. Yo dije, pero cariño, quiero decirte que yo no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, te pido me digas en dónde están.
Yo dije, bueno, yo te contestaré si tú me contestas a mí. Ella dijo, muy bien. Yo dije, ¿en dónde estuvieron antes que yo los obtuviera? Han de haber sido unas sustancias en alguna parte, y en donde quiera que estuvieron antes que yo los recibiera, ellos están allí esperándome que yo vaya a ellos. Algún día eso es exactamente correcto. No hay un solo cabello de nuestra cabeza que no esté contado. Dios sabe todo al respecto. Párrafo 5. Me senté afuera hace un rato mirando la montaña, lomo de camello, y recordé que siendo un jovencito, yo monté un caballo allá. Yo trabajaba por aquí cerca de Wittenburg. Iba con ellos a bajar el ganado y con frecuencia me preguntaba cómo, si yo pudiera alguna vez ver un tiempo en el que yo pudiera otra vez ser ese jovencito de 17, 18 años de edad. Pero la palabra de Dios enseña que yo lo seré. No hay nada que Dios pierda. Él lo resucitará en el día postrero. Él prometió eso. Jesús lo prometió. Y entonces estamos sabiendo que en esta vida, no importa lo que suceda en esta vida, todos nuestros hogares, nuestras grandes ciudades, nuestra hermosa nación, este hermoso estado de más vale no decir eso que no. Los derechos al agua son muy, Arizona es un, algún día se desvanecerá y no existirá. Todos nuestros hogares en este valle serán polvo, pero nuestras almas tienen inmortalidad. Cuando nacimos de nuevo del Espíritu de Dios, Dios nos prometió resucitarnos en el día postrero por medio de su Hijo Jesucristo, y que entonces seríamos jóvenes para siempre. Ya nunca más tendremos que estar enfermos, ya nunca más tendremos angustias o pesares. ¿Y qué hora será esa? Cuando Él dijo en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ese es al que anhelamos ir, al que nos esforzamos ir. Párrafo 6. Y alrededor del mundo, mientras le voy predicando a la gente, orando por sus enfermos y afligidos, conociendo a mis finos hermanos de cada iglesia y de cada denominación, teniendo gran compañerismo, yo estoy esperando con anticipación la hora cuando yo los encuentre a ellos para nunca decir otra vez adiós. Hoy yo estaba en la cafetería Miller, y el hombre quien está a cargo de la carne allá atrás me conocía. Entonces el mesero dijo, hola, hermano Branham. Yo me senté y me encontré con mi amigo, el hermano y la hermana Norman y su gente de Tucson. En unos cuantos momentos un anciano y una anciana se acercaron, y esta señora, cuando ellos mismos se presentaron, vinieron acá de Oakland, que iban a estar aquí para la reunión. Ellos probablemente estén presentes en esta noche. Y ella recibió, de lo que yo entiendo, el Espíritu Santo 2 años antes que yo naciera. Ella ha estado predicando el Evangelio por 41 años, creo que es, párrafo 7. Cuando yo veo gente como esa, y ella dijo, hay únicamente una cosa que me preocupa. Yo quisiera que pudiera salir y continuar predicando. Hermanos, yo me sentí sencillamente como así de grande parado al lado de esa mujer. Al pensar que una santa anciana y todavía con todo lo que en ella está, algo clama, algo más. Dios, si yo pudiera hacer algo por él, debería hacernos sentir avergonzados de nosotros mismos. Deberíamos salir allá al campo y empezar a hacer algo por el Señor Jesús. Queremos dar las gracias en esta noche a nuestro precioso hermano aquí, del comité de esta iglesia, por invitarnos y traernos aquí para que pudiéramos asociarnos y tener gran compañerismo juntos, confiando que Dios nos dé una gran reunión. Yo pienso que son como unos 15 días, hermanos. ¿Pueden ustedes soportarme tanto tiempo así? Ese será el tiempo más prolongado que yo alguna vez haya llevado a cabo una reunión en mi vida. Serán 15 días, la reunión más prolongada. Yo por lo general me quedo nada más 3 o 5 noches y me voy. Párrafo 8. Estuvimos en Puerto Rico la semana pasada, o mejor dicho, creo que fue la semana antepasada. Estuvimos en Kingston, Jamaica, y tuvimos como 3,000 conversos.
cada noche. Y fuimos a Puerto Rico, estuvimos allí como unas 3 o 4 noches. Fuimos a Puerto Rico por 2 noches, estuvimos allí 3 o 4 mil cada noche, viniendo el Señor. Y aquí yo estaré ahora en Phoenix por 15 días, hermanos. Yo solo confío que el Señor haga algo grande por nosotros. Y debido a que nos juntamos, yo confío que cause un avivamiento, un real avivamiento por todos los valles aquí de Maricopa. Que haya un avivamiento en toda iglesia y que en todas partes surja el Espíritu de Dios, de amor y de compañerismo, que esté en su camino para traer a Jesucristo, al Hijo de Dios, de regreso otra vez a la tierra. Sobre esos pensamientos, antes de tomar un texto, inclinemos nuestros rostros para orar. Ahora, antes que oremos, ¿habría algunos que les gustaría ser recordados en esta oración? Si les gustaría, solo levanten sus manos hacia Dios, adentro o afuera. Él ve y entiende. Mantengan ahora su pensamiento en su mente mientras oramos. Párrafo 9. Nuestro sumamente bondadoso Padre y Dios, quien trajo otra vez al Señor Jesús de entre los muertos, lo resucitó al tercer día y lo presentó a él, a la iglesia, como el único mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús, él dejando esta promesa sumamente maravillosa para nosotros, de que si pedimos al Padre cualquier cosa en su nombre, él nos la dará, será concedido. Así que venimos delante de ti en esta noche, Señor Dios, en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, para pedir que tú primero nos perdones todo pecado y toda falta que hemos cometido contra ti. Y si hemos pecado contra nuestro hermano o contra nuestro vecino o contra cualquiera, que el Espíritu Santo revele eso a nosotros en el principio de este avivamiento, para que podamos ir y hacer bien estas cosas, para que podamos tener corazones limpios y manos limpias, y una conciencia sin mancha delante de ti, para que tú puedas enviarnos a los necesitados, aquellos quienes son indiferentes tocante a Dios, que nuestro testimonio no sea obstaculizado, sino que vaya delante de nosotros el gran Espíritu Santo y nos ayude a traer gente al Señor Jesús. Párrafo 10 por último. Pedimos, Señor, que tú bendigas a esta iglesia y a su pastor y a su comité, y a sus miembros. Bendice el cuerpo de Cristo que está aquí en el valle, los miembros de toda iglesia. Y oramos no únicamente por esta iglesia, sino por todas. Que venga un gran avivamiento y que la gloria de Dios pueda ser sentida por todo el valle. Y no únicamente por todo el valle, sino alrededor de las naciones, y que traiga al Señor Jesús mientras vemos el tiempo acercándose. Pedimos, Señor, que recuerdes a aquellos que están enfermos y afligidos, los que están encerrados en esta noche allá en los hospitales y en las casas de convalecencia. Y alrededor permite que tu Espíritu Santo, Señor, los ministre bondadosamente a ellos a través del nombre del Señor Jesús. Danos de tu gracia y de tu amor y danos tu palabra, Señor. Que la palabra sea plantada cada noche dentro de nuestros corazones y que el Espíritu Santo la riegue hasta que lleguemos a ser estatuas reales de Dios, miembros de su cuerpo, trayendo amor a tal medida, estando tan salados al grado que todo fin tendría de ser como esos cristianos. Pues escrito está de nuestro Señor, que Él dijo estas palabras: vosotros sois la sal de la tierra. Nos damos cuenta que la sal da sabor cuando hace contacto, que vivamos tales vidas al grado que nuestros espíritus hagan contacto con otros, y los haga desear vehementemente ser esa gente y vivir la vida que el Espíritu Santo vive a través de nosotros. Bendice tu palabra mientras la leemos en esta noche y oramos que tú la establezcas en nuestros corazones, pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Hijo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje a la lectura titulado Conferencias. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 28 de febrero del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 11. Dice, esperando dentro y afuera y alrededor de las paredes, sabemos lo que significa estar parados con los músculos doloridos.
y quizás estén parados mucho tiempo antes que empiecen los servicios, así que cada noche yo trataré de apresurarme tanto como pueda. Pero sin embargo, yo quiero dar bastante tiempo para que el Espíritu Santo permita a la palabra obrar, tomar su lugar en el corazón, para que, ¿saben ustedes? Eternidad es un tiempo largo. Nunca empezó o nunca terminará. Nosotros entramos en el tiempo, pero seremos levantados a la eternidad uno de estos días o noches. ¿Y cómo eso determinará en cuál estado estaremos de la manera que vivimos aquí? ¿Cuál será nuestro resultado allá? Así que seamos lo bastante sinceros en todo momento, pues esto pudiera ser el último mensaje que digamos en nuestras vidas. Párrafo 12. Yo he escogido un texto en esta noche que se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 1, el versículo 18, y solo por un rato después de que lo lea, pido que el Espíritu Santo nos dé el contexto de la palabra. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo pensé que eso sería una cosa muy apropiada con lo cual empezar el servicio de esta noche. Y yo quiero tomar el texto, si yo lo llamara un texto de conferencias. El profeta aquí ha sido llamado por Dios. Dijo, venid y estemos a cuenta, tengamos una conferencia. Párrafo 13. Nosotros hemos oído tan últimamente en los últimos años acerca de conferencias. ¿Y para qué son las conferencias? ¿Cuál es la razón para una conferencia? Ahora, por lo general, una conferencia se lleva a cabo en un tiempo de una emergencia. Cuando surge una emergencia en la que ellos, los ejércitos o lo que sea, son, si es una conferencia de ese tipo, en la que los grandes hombres, los líderes, se juntan e intercambian sus ideas y razonan cosas y laboran lo mejor que ellos puedan por lo que ellos están laborando, la causa, el propósito. Muchos aquí pueden recordar una conferencia que yo tengo en mente en esta noche, que fue hace unos cuantos años cuando ellos tuvieron lo que ellos llamaron la Conferencia de los Cuatro Grandes. Las Naciones Libres estaban, reunieron y llevaron a cabo una conferencia debido a que ellos estaban en una emergencia. En ese tiempo, Alemania estaba a punto de tomar a Inglaterra y al mundo, por así decirlo. Había un estado de emergencia. Y los cuatro grandes poderes del mundo libre se reunieron y ellos estaban tratando de llegar a alguna idea o algo sobre lo cual ellos pudieran poner sus manos para que pudieran cambiar la estrategia para saber cómo ganar esa guerra. Párrafo 14. Yo recuerdo que un ministro amigo mío estaba en Louisville y él estaba escuchando los informes oficiales. Por lo general, cuando ellos tienen una conferencia de ese tipo, todo el mundo está enfocado sobre el resultado de esa conferencia, porque todo el mundo está envuelto en ello. Por lo general, si no hay nada de su interés envuelto en la conferencia, bueno, a usted no le interesa respecto a ello. Pero deje que usted tenga algún interés en ello, entonces usted quiere oír los informes oficiales para oír lo que aconteció. Este ministro, amigo mío, estaba escuchando la radio y él simplemente estaba caminando de punta a punta en el piso, escuchando el discurso. Y él dijo que alguien tocó la puerta. Y fue durante el tiempo cuando estábamos teniendo tiempos difíciles. Uno no podía tener azúcar en el café y bueno, no quejábamos respecto a eso. Y teníamos que hervir el café por segunda vez y nos quejábamos respecto a eso. Y algunas veces yo me pregunto si nosotros no nos quejábamos demasiado. Cuando pensábamos de tener que hervir el café dos veces y quejándonos respecto a eso. Y hombres muriéndose en el campo. La sangre de jóvenes americanos siendo derramada en el campo de batalla. Y la sangre de las naciones vertida. Y luego nos quejábamos respecto a algún pequeño sacrificio que teníamos que hacer.
Parece como que, yo espero que esto no les parezca mal, pero parece que somos algo así como una gente que no agradece las cosas que sí tenemos. No les damos valor a las cosas que sí tenemos. Párrafo 15. Y este ministro estaba caminando de punta a punta en el piso, y alguien tocó a la puerta, y él fue a la puerta para ver lo que estaba sucediendo. Y allí estaba algo como un moderno Beatnik. Allí, como ustedes saben, con su barba por toda su cara y sucio, y él dijo, me gustaría hablar con usted un momentito. Dijo, yo soy un poeta y nadie compra mi poesía, y usted es un hombre de influencia en la ciudad, y yo siento que si yo, usted iría allá y me diera un empujoncito, bueno, la gente compraría mi poesía. Y él dijo, mi querido señor, ¿no entrará usted y se sentará solo por un momento? Él dijo, yo estoy escuchando los informes oficiales acerca de los resultados de la conferencia de los cuatro grandes. Y el jovencito no estaba interesado en una conferencia. Él únicamente estaba interesado en su propia poesía. Y él ni siquiera escuchaba al ministro, al grado que el ministro tuvo que llevarlo a la puerta y hacerlo que se sentara en el porche hasta que él terminara de haber oído los informes oficiales. Pues vio que la única cosa en la vida para él era vender esa poesía que él había escrito. Párrafo 16. Y luego podemos pensar de otra conferencia. Hubo una conferencia en Ginebra. Todos nosotros recordamos la conferencia de Ginebra. ¿Cómo es que ellos seleccionaron ese lugar hermoso? Yo he estado allí varias veces y Ginebra ciertamente es un lugar bonito. Y la conferencia de Ginebra y los resultados de esa conferencia. Y luego recientemente, la conferencia de París. Nosotros recordamos la gran conferencia de París, otro gran suceso histórico. Y luego ahora nuestro propio amado presidente, Dewey Weisinger, él está visitando el mundo libre, conferencia tras conferencia tras conferencia. Khrushchev, él también está por allá, conferencia tras conferencia tras conferencia. Párrafo 17. ¿Por qué? Porque parece como que está viniendo un estado de emergencia. El mundo está en tal condición, al grado que cualquier nación pequeña pudiera destruir toda la tierra. Los hombres han logrado por su ciencia y por sus investigaciones científicas, y él ha llegado más allá del rifle de pólvora y del gas venenoso. Él ha llegado a las bombas de hidrógeno y armas nucleares y demás, al grado que ellos pueden subir un submarino a la superficie del océano en alguna parte y destruir al mundo. Y todos se están poniendo temerosos. Esa es la razón que ellos están llevando a cabo conferencias, tratando de reunirse y dar cuenta de qué debemos hacer. Dios también tiene conferencias. Dios lleva a cabo conferencias cuando surge una conferencia. Examinemos algunas de estas conferencias. La primera que yo puedo nombrar en el cual surgió una emergencia fue la que nosotros llamaremos la Conferencia del Edén. Cuando llegó la noticia al cielo que los hijos de Dios habían caído, había algo que tenía que hacerse inmediatamente, porque su propio hijo y su propia hija habían caído de la gracia. Y había allí un caso y un estado de emergencia. Si iba a existir el hombre, tenía que hacer algo. Párrafo 18. Por último, me puedo imaginar a Dios, nuestro Padre, en el huerto del Edén mirando alrededor para encontrar un cierto árbol al cual Él pudiera llamar a sus hijos para entrar en su presencia bajo este árbol. Él silenció un lugar y Él convocó esa conferencia. Y Él puso de pie a Adán y a Eva y a la serpiente y se llevó a cabo una conferencia. Ellos habían transgredido sus leyes y sus leyes eran justas y la pena debía ser pagada. ¿Y cómo iban ellos a vivir después de que la sentencia de muerte estaba sobre ellos? Y se llevó a cabo una conferencia y se hizo una propiciación por ese pecado. Y temporalmente, hasta que la simiente de la mujer hiriera la cabeza de la serpiente que pagaría totalmente la pena de pecado. Fue sacrificado un cordero hasta que ese momento se cumpliera y hubo algo que fue logrado.
hubo algo que se hizo que fue grandioso, un camino para que el hombre pudiera otra vez ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Conferencias, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 19 al 26. Amén. Continuando con el mensaje Conferencias, predicado el 28 de febrero del año 1960, párrafo 19. Yo estoy tan contento que ellos llevaron a cabo una conferencia. Si ellos no hubieran llevado a cabo una conferencia, ¿en dónde hubiéramos estado nosotros en esta noche? Hubo algo que se hizo. Los acuerdos fueron cumplidos y los estatutos fueron hechos y ellos siguieron adelante. Y esa primer conferencia significó la diferencia entre vida y muerte para la raza humana. Y luego nombremos otra conferencia. Hubo un tiempo cuando había un profeta que conocía al Señor Dios como su Salvador, y él mismo se había comportado mal y trató de hacerlo a su propia manera. Permítanme parar aquí solo por un momento para decir esto, mi hermano o mi hermana. En cualquier momento que cualquier persona aún trata de hacer la palabra de Dios o su voluntad a su propia manera, ellos inmediatamente necesitan una conferencia con Dios. Porque ellos están mal. Únicamente hay dos maneras de hacer algo. Eso es el bien y el mal. Esa es la manera de ustedes y la manera de Dios. La manera de ustedes siempre está mal. Moisés se dio cuenta que su manera no funcionaba. Y así como Moisés lo aprendió de la manera difícil, así de esa manera yo lo he aprendido. Sin duda, mucha de la gente aquí en esta noche, sentada aquí o parada aquí, lo ha aprendido de la misma manera. Es una manera difícil. Es mejor rendir la voluntad de Dios a la voluntad de Dios. Perdón, es mejor rendir la voluntad de ustedes a la voluntad de Dios y llevar a cabo una conferencia con Él. 20. Y cuando nos damos cuenta que Moisés, en su gran erudición y su aprendizaje intelectual listo, inteligente, él era tan astuto al grado que podía enseñar a los maestros. Y no estoy tratando de apoyar la ignorancia, pero yo pienso que cuando llegamos a eso, estamos en la etapa más peligrosa en la cual podemos entrar. Cuando llegamos a ser tan inteligentes que sabemos más que todos los demás. Eso es la mitad del problema del mundo hoy en día. Ese es el problema de las naciones hoy en día. Cada una está tratando de llegar a ser más inteligente que la otra. Ese es el problema de la gente hoy en día. Estamos tratando de ser más inteligentes que alguien más. Estamos tratando, aún en nuestras iglesias, de ver cuánto más grande podemos edificar la torre de campanario que gente a la que llamamos la mejor clase, tenga en qué entrar, la mejor vestida, quitando las reales joyas y pepitas del Evangelio y comprometiéndose en ellas. En lugar del altar, un apretón de mano. En lugar del bautismo del Espíritu Santo, lo comprometemos con un apretón de manos o un bautismo por inmersión, con el rociamiento de alguna agua. Cualquier cosa para meter nuestro propio plan en ello, pero nunca funcionará. Y nunca funcionará. La manera de Dios siempre está bien. Tiene que ser. Su manera es la única manera. Moisés, con toda su gran mente militar, ¿cómo es que él pensó que él lo podía lograr? Asesinar era el asunto, o asesinar era la manera, y él mató a un egipcio. Y en su mero principio, él mismo se encontró derrotado. 21. Yo pudiera decir esto. Hay muchos ministros en esta noche en el país y en otros países, y muchos cristianos en esta noche que en su corazón realmente quieren servir a Dios, pero ellos mismos se encuentran derrotados porque toman su propia concepción intelectual del Evangelio.
Solo únase a la iglesia o haga alguna cosa buena o dele a alguien alguna ropa o haga un poco de buena acción. Si eso es todo lo que se requirió, entonces la conferencia del Edén fue en vano y la muerte del Señor Jesús fue en vano. Dios estableció un programa y tenemos que venir a ese programa. Y lo más pronto que lleguemos a eso, lo mejor que logrará la iglesia el propósito de Dios, cuando lleguemos al programa de Dios. 22. Moisés trató de hacer lo que funcionara a su propia manera. Y él se dio cuenta que él estaba mal. Y por hacerlo así, como muchos otros quienes se descarrían de un avivamiento a otro, suben y tratan de imitar a un cristiano, o se ponen y hacen alguna clase de señal o alguna declaración de credo que recitamos, nosotros mismos nos encontramos derrotados en unos cuantos días, porque estamos tratando de hacerlo nosotros mismos. Nunca funcionará. Debemos cumplir el programa de Dios, palabra por palabra, letra por letra. ¿Ve? Cualquier cosa que usted trate de hacer, la mente intelectual es tan contraria al espíritu. La mente intelectual piensa que tiene que ser listo y sabio. El Espíritu Santo es humilde. Derribe todo lo que usted antes sabía y camine dulce y humilde delante del Señor, amándolo con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Allí es en donde obra el Espíritu Santo. Lo hace a usted hacer cosas que usted no pensaba que alguna vez haría. Lo hará que se arrepienta y regrese y dé un apretón de manos y haga bien las cosas con las personas, de que usted podía unirse a la iglesia y todavía usted mismo llamarse cristiano y con odio en su corazón. Pero usted no puede ser guiado por el Espíritu Santo y hacer eso. Usted no puede hacerlo. Usted no puede estafar, usted no puede mentir, usted no puede hacer tratos sospechosos. Tiene que estar claro y evidente y con la aprobación del Espíritu Santo en ello. Amén. 23. Moisés intentó, pero él falló. Dios lo había llamado a él y no hay duda que al oír mi voz, quizás haya muchas personas que Dios ha llamado de la misma manera. Pero tratamos de apaciguar eso por medio de unirnos a la iglesia o hacer algo religioso. Nunca satisfará. Usted necesita una conferencia con Dios. Así que Moisés, Dios determinó, porque él lo había elegido para hacer eso. Él vagó en el desierto y un día en la parte de atrás del desierto, Dios decidió llamar a su profeta fugitivo. Y él seleccionó un cierto árbol. Yo siempre me pregunto, ¿qué puso él en ese árbol que no se consumía con el fuego? Las hojas estaban tronando y crujiendo, y el fuego quemando. Y yo no sé por cuánto tiempo se había estado quemando, pero no se quemó. Fue el lugar seleccionado de Dios para encontrar a su profeta. 24. Dios selecciona el lugar para tener sus conferencias, igual que los reyes y los gobernantes de las naciones seleccionan sus lugares para las conferencias. Dios selecciona su lugar. Mi oración honesta es que su asiento en esta noche o su lugar en donde usted está parado sea el lugar seleccionado de Dios para usted, en el que Él le pueda hablar a usted, decir a usted, hacer algo o decir algo que atraiga su atención. Si él pudiera captar la atención de usted solo por unos cuantos momentos. Moisés se acercó a la zarza, ardiendo, observando y contemplando. Qué espectáculo era ver una zarza que estaba ardiendo y sin embargo no se consumía. Y cuando él se acercó a la zarza ardiendo, él recibió órdenes. Quita tu calzado de tus pies, Moisés, porque el lugar en que tú estás parado, tierra santa es. Moisés obedeció quitándose su calzado de sus pies. 25. Notamos una cosa, que cuando los hombres tienen conferencias de las naciones, ellos se reúnen
y encuentran un lugar grande y ellos festejan y tienen grandes comidas y se sientan a la mesa y tienen bebidas sociales y ellos se preparan y salen de allí para tratar de lograr lo que ellos han seleccionado hacer en sus mentes. ¿Cuán diferente es de las conferencias de Dios? Los hombres no se reúnen en las conferencias de Dios para comer. Ellos se reúnen para ayunar y para orar y para recibir órdenes y seguir adelante con ellas. 26. Moisés, subiendo arriba de la montaña para estar 40 días y había estado allí arriba recibiendo los mandamientos. Después supo lo que era encontrarse con Dios. Supo lo que era tener una conferencia con Dios. Así que él esperó sus 40 días. Fue fácil, después de que él ya había tenido una conferencia con Dios. Los hombres quienes alguna vez tienen una conferencia con Dios o mujeres saben lo que significa renunciar algunas veces comer, renunciar beber agua, renunciar a las cosas del mundo, renunciar a todo lo demás para apartarse con Dios para llevar a cabo una conferencia. Moisés. En esa primera conferencia de la zarza ardiendo, él recibió órdenes de Dios. Yo soy el Dios de tus padres, y yo he oído los clamores de mi pueblo, y yo te estoy enviando a ti allá para liberarlos. Yo quiero que tú vayas allá a Egipto. Miren qué razones tan sencillas usó él. Moisés empezó a hacer excusas y dijo, yo soy tardo para hablar y demás. Así que él le dijo que él estaría con él y que el ángel de Dios iría delante de él y de las señales y prodigios que él haría. Así que él entonces estaba listo para ir. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Conferencias, realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Di, en los párrafos 27 al 34. Dios le bendiga, hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Conferencias, párrafo 27. Después que usted ha obedecido a Dios e ido en la misión en la que Él lo envió, algunas veces entramos en circunstancias difíciles. Moisés topó con eso. Él había ido allá a Egipto y había hecho exactamente lo que Dios le dijo a él que hiciera. Él había obedecido la palabra a la letra y él estaba siguiendo la palabra. Dios lo prometió a Abraham que su simiente permanecería en una tierra extraña entre gente extranjera, pero que él los traería de nuevo a esa tierra, después de que fueran esclavos por 400 años. Así que Moisés estaba perfectamente en línea con la palabra de Dios. Y aún en eso, uno todavía topa con obstáculos. 28. Pueda que haya algunos aquí en esta noche que estén en un aprieto. Dicen, yo estoy enfermo, hermano Branham. Yo he sido un cristiano toda mi vida. Yo he tenido el Espíritu Santo por años. Yo he sido un miembro de esta iglesia por muchos años. Yo he vivido fiel en todo lo que he hecho. Y aquí estoy en esta noche. El doctor dice que yo voy a morir. Yo tengo un cáncer. Yo tengo problema de corazón. Yo estoy en una silla de ruedas. O alguna otra cosa. Esas cosas suceden. Moisés estaba perfectamente en la línea del deber de Dios. Y también en línea con la escritura. La primera cosa que debe hacer un hombre, si alguna cosa ha resultado mal, es examinarse a sí mismo. Primeramente, ¿está usted en la línea con la palabra de Dios? Luego, la siguiente cosa, ¿está usted en la línea del deber? Siguiendo lo que el Espíritu Santo le dijo a usted que hiciera, luego, si eso es así, entonces únicamente hay una cosa que queda. Esa es una conferencia. 29. Moisés había guiado a los hijos de Israel desde Egipto por medio de la mano de Dios y había llegado al Mar Rojo. Nosotros llamaremos a esto la conferencia del Mar Rojo. Él estaba exactamente en la línea del deber, guiando a los hijos al otro lado del Mar Rojo, y los estaba llevando a la tierra prometida, como Dios había prometido. Él había caído, oído de Dios.
El Espíritu Santo estaba sobre él. Él los había guiado a salir. Había hecho los milagros y señales de Dios. Y allí estaban ellos exactamente en la línea del deber. Y allí todo obstáculo que podía haber se soltó. Parecía como que aún la naturaleza misma clamaba. Oh, Moisés e Israel, ustedes me dan lástima, porque solo ruina les espera. 30. Pudiera ser así con usted en esta noche. Solo ruina por delante. ¿Qué hizo Moisés, ese gran profeta fugitivo? Él había tenido una conferencia con Dios, y él sabía lo que significaba para él. Él sabía que la única cosa por hacer era tener otra conferencia. Él le seleccionó a él un lugar. Tal vez dijéramos, oh, yo no sé, quizás allá detrás de una cierta roca. Él tal vez fue allá y se arrodilló y dijo, gran Jehová, yo leo en las Escrituras, o por la palabra que yo tengo, que tú estás liberando a tu pueblo. Tú enviaste un ángel y me habló a mí, y yo estoy estrictamente en la línea del deber, y aquí estamos en el Mar Rojo, y no hay manera de cruzar. Así que yo pensé dentro de mí que únicamente hay una sola cosa para hacer. Yo no trato de depender en mi intelecto. Yo sencillamente vengo para tener una conferencia contigo. Dios dijo, ponte de pie, Moisés. Ve y di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Dios nunca dice, retírense. No hay retirada en Dios. Dios es, marchen hacia adelante. 31. No importa en cuál estado de la batalla esté usted. Si usted ha retrocedido y dicho, yo tengo miedo de la sanidad divina, yo tengo miedo de esto, eso o lo otro, yo tengo miedo tocante al bautismo del Espíritu Santo, hable y marche hacia adelante. No retroceda, no regrese. No hay nada a qué regresar. Dios siempre es, marchen hacia adelante. Si es la línea del deber, la línea de su palabra, sigan hacia adelante, avancen hacia adelante. Bueno, dice, yo conozco a alguien que entró en fanatismo, pero eso no fue usted, ¿ve? Su deber es marchar hacia adelante, hasta que Dios termine con usted. Solo continúe marchando hacia adelante. 32. Hace unos cuantos años, cuando el Señor me llamó a mí, un pastor bautista local, para ir a predicar sanidad divina, yo nunca había oído de tal cosa como pentecostales. No más que quizás el haber oído a alguien decir, son un montón de santos rodadores, aleluyas, o algo. Pero cuando él vino y yo lo vi a él y él habló, si Dios habla, hay algo en alguna parte que tiene que responder a ello. Ya sea que mi iglesia lo creyera o no, había de allí provino Oral Roberts y el Tommy Osborne y los demás. Y fuegos de avivamiento arden por todo el mundo en esta noche. ¿Por qué? Porque el hecho de decir y marchar hacia adelante, no retrocedas, estamos llegando como a una disminución del paso de la marcha. No hay lugar como para disminuirla. Si hay algo que hacer, es doblar la velocidad. Y marchemos hacia adelante. No hay lugar en donde parar. El Pentecostés no puede parar. No hay lugar en donde parar. No hagamos un fuego en el mismo terreno. Cualquiera. Dos fuegos en dos noches. Preparemos un nuevo fuego aquí en esta noche y un nuevo fuego más adelante del camino, siguiendo y siguiendo hasta que veamos a Jesús. No hay ahora lugar en donde parar. 33. Moisés, él oró y recibió órdenes, y él salió y les dijo a los hijos de Israel que marcharan hacia adelante. Y el mar se abrió, y ellos cruzaron. Dios siempre abre un camino. Una conferencia. Eso es lo que necesitan las iglesias en esta noche. Es una conferencia. Recibir órdenes y marchar hacia adelante. Usted ore y pida si ahora es tiempo de exponer la gran bendición de esto que se ha dispersado en los últimos 30 o 40 años de Pentecostés, de la bendición del Espíritu Santo, el bautismo, que ha puesto al mundo en fuego por un avivamiento que nunca ha sido establecido, visto desde el día de Pentecostés. En el principio, ellos nunca lo tuvieron en el avivamiento luterano.
Ellos nunca lo tuvieron en el avivamiento de Wesley. Ellos nunca lo han tenido en ningún avivamiento hasta este avivamiento. No es tiempo para que los pentecostales se queden establecidos solo en eso. Es tiempo para que ensanchen sus tiendas. Es tiempo para marchar hacia adelante y traer a los hermanos de toda denominación, de todas las profesiones y condiciones sociales, y para que el mensaje siga adelante, quemándose. No hay tiempo para parar. Si usted se está parando, convoquemos una conferencia. Veamos qué está mal. 34. Cuando llegamos a un punto en el cual pensamos que nosotros somos los únicos que Dios puede usar, más nos vale llevar a cabo una conferencia. Dios envió a Jesús, su Hijo, para morir por todo miembro del cuerpo de Cristo, metodista, bautista, presbiteriano, luterano, católica, sea lo que ellos sean. Todos ellos son hijos de Dios, de la promesa. ¿Cómo van a oír el mensaje a menos que nosotros? Si nosotros nos enfriamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces estamos dando un mal ejemplo delante de ellos. No es el tiempo para un enfriamiento, es tiempo para un calentamiento. Y no podemos tener un calentamiento hasta que tengamos una conferencia, un avivamiento chapado a la antigua que traiga de nuevo los fuegos de avivamiento que trae la atención. Cuando pecadores son nacidos en el reino de Dios, cuando el hombre empieza a ver a mujeres de mala fama y a hombres de mala fama y a pecadores arrepintiéndose y cambiando sus vidas, yendo y haciendo restituciones, llorando, trayendo las preciosas gavillas. La iglesia necesita una buena dosis de amor piadoso, chapado a la antigua, de amor fraternal. Necesitamos una conferencia, llevar a cabo una conferencia. Rápidamente, vayamos a otra conferencia. Hubo una conferencia en Getsemaní. Hay muchas que pudiéramos mencionar. Un día hubo una conferencia en Babilonia, tocante a si ellos deberían inclinarse ante la imagen del rey o si ellos iban a guardar la palabra de Dios. Dios envía a la cuarta persona debido a esa conferencia. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Conferencias, realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 35 al 42. Bien, hermano, Dios le bendiga. Continuando con el mensaje conferencia, párrafo 35. Daniel tuvo que tener una conferencia y Dios envió a un ángel. Quizás fue una columna de fuego, una luz, que ahuyentó a esos animales. Y ellos no tuvieron el poder sobre Daniel, pues él había llevado a cabo una conferencia, una reunión de oración en alguna parte. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando nos envolvemos tanto en las cosas del mundo, al grado que no podemos venir a la iglesia el domingo en la noche, o el lunes en la noche, o cualquier otra noche. Tenemos que ver nuestros programas de televisión y ciertas cosas como esas. Eso demuestra que el mundo ha entrado en nosotros. Párrafo 36. Lo que la iglesia pentecostal y todas las otras iglesias necesitan en esta noche es despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Necesitamos una conferencia, una reunión universal de oración para que se reúna la iglesia del Dios viviente. No piensen que estoy enojado o fuera de sí. Yo sé de lo que hablo. La necesidad de la iglesia en esta noche es una conferencia, una reunión de oración, una reunión, un llamado a juntarse. Ministros que derrumben sus paredes de separación. Miembros de iglesias que olviden las diferencias entre las denominaciones e iglesias. Que los miembros de la iglesia y los ministros se agarren de los cuernos del altar en un acuerdo y oren hasta que el fuego de Dios empiece a caer otra vez. Dios conoce que la terquedad, la indiferencia de los hombres se rompan y el temor piadoso y el amor fraternal ocupen su lugar en el corazón humano. Entonces usted llegará a ser salado. Entonces el mensaje tendrá su preeminencia en el corazón, tendrá su influencia en la ciudad. 37. Pudiéramos gritar y clamar y hacer todo lo que queramos. Nunca influirá a los hombres hasta que ellos vean la vida de Cristo siendo proyectada en usted.
alguien quien es tierno, misericordioso y perdonador y listo para voltear al otro lado de la mejilla o dar la segunda capa o ir la segunda milla. El cristianismo en acción, no solo enseñado del púlpito, sino que actuado entre los miembros, entre los pastores. Eso es cuando usted ve a Cristo viviendo en la iglesia, se hacen decisiones. Jesús mismo fue llevado a una decisión y antes de ir al Calvario, el Padre llevó a su propio Hijo a una conferencia en Getsemaní. Mientras que los ángeles tomaron sus posiciones para ver cuál sería la decisión, o quizás no fue de esta manera, pero pensemos que quizás sí fue. Yo puedo ir a él decir, Hijo, ¿deseas tú ir al Calvario? Hay una compañía esperándote a ti. Hay persecución, hay muerte y asesinatos puestos en el camino. Hay explosión de tu propio cuerpo. Ellos te desnudarán, te golpearán hasta hacerte trizas. Te pondrán una corona de espinas sobre tu cabeza y tú morirás clamando por misericordia. ¿Seguirás adelante? 38. Miren la decisión. Y algunas veces cuando estamos sentados en nuestros asientos y el Espíritu Santo dice, tú debes hacer esto o tú debes hacer eso. Tú tienes a alguien que no te habla a ti. Tú no les hablas a ellos. Tú no lo haces bien. Y tú tienes vergüenza de ir allá y decir, si tú estás mal o si tú no estás mal, ir allá y decir, hermano, olvidémoslo y hablemos sobre ello. Jesús, cuando él miró hacia el rostro del Padre, él dijo, no es mi voluntad, es la tuya la que se debe hacer. ¡Qué decisión! Esa decisión se ancló y recorrió el mundo y todavía viene en esta noche a toda alma penitente. No mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Esa es la decisión. 39. Hubo también una decisión que fue hecha, una decisión hecha en Pentecostés. 120 subieron al aposento alto y ellos estaban esperando debido a que su líder, su Señor, había ascendido a los cielos, al Padre. Y él les había dicho, él dijo, miren, esperen en la ciudad de Jerusalén y yo no quiero que salgan todavía a predicar. Yo no quiero que tengan ninguna enseñanza. Ustedes no necesitan más teología, sino que quiero que ustedes suban allá y solo esperen allí hasta que lleguen a estar unánimes. Entonces yo puedo enviarles a ustedes la decisión del cielo. Ese es el problema hoy en día. Ese es el problema con nuestras iglesias hoy en día. ¿Cuál es la decisión para esta hora? Miren eso. El otro día cuando Khrushchev con los comunistas cogieron una botellita de medicina y la sacudieron en la faz del mundo, una nación atea, impía, que odia a Dios. Y dijeron, nosotros podemos tomar a un paralítico y darle esto a él, y él se enderezará otra vez. Párrafo 40. ¡Qué desgracia! Aunque yo estoy agradecido por todo lo que se puede hacer para ayudar al enfermo, yo no desacredito eso, pero la liberación no fue dada a los incrédulos. Fue dada al ministerio del Señor Dios. La iglesia del Dios viviente tiene liberación para ellos. No proviene de una botella, proviene del Calvario. Pero, ¿cuál es el problema? Hay algo mal. Necesitamos una conferencia. La iglesia necesita reunirse. El pueblo necesita reunirse y esperar unánimes hasta que venga la decisión. Ellos están tratando de construir refugios para bombas debajo de la tierra, a 400 pies, 120 metros, y hacerlos de acero. Bueno, la sacudida violenta que produce una de esas bombas al explotar hace un hoyo en la tierra de 175 pies de profundidad, 52.5 metros, con una área de extensión de 150 millas cuadradas, 388.5 kilómetros cuadrados. Bueno, no hay manera de escaparse de ellas, excavando, únicamente hay una manera de escaparse de ellas, y esa es subir por encima de ellas. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Perdón, es el 42 también. Conferencias, el 41. Conferencias, ¿cuán profundo debemos llegar?
cuanto concreto y reforzado y otras cosas. Eso no valdrá nada. Estamos en la venida del Señor. La iglesia necesita estar convocada a reunirse a una conferencia, venir unánimes y esperar para ver cuál es la decisión de Dios. Oh Señor, ¿qué debemos hacer? Hemos llegado ahora hasta aquí, hemos predicado el Evangelio, hemos hablado en lenguas, hemos tenido interpretaciones, hemos tenido señales y prodigios y milagros en nuestra iglesia, pero hemos llegado a un punto en el que estamos parándonos. Ahora, los comunistas sacuden una botella enfrente de nosotros y dicen, nosotros lo tenemos aquí. Jesús mismo dijo, de cierto yo te digo, si tú dices a este monte, quítate y no dudas en tu corazón, sino que crees que lo que tú dijiste se cumplirá, tú tendrás lo que dijiste. Oh, hermanos, ¿cuál es el problema entonces? Una conferencia, eso es lo que necesitamos, una conferencia unánime y una conferencia. Párrafo 42. Y ellos esperaron, ellos querían ver cómo la iglesia debería ser conducida. Ellos querían ver si debería ser conducida por concepciones intelectuales de vivir moralmente bien, si ellos deberían conducirla sobre las bases de ciertos rociamientos o formas de bautismo o qué deberían hacer ellos. ¿Cómo debería ser conducida la nueva iglesia cristiana? Y una conferencia se llevó a cabo en el cielo. ¿Cómo debían hacerlo ellos? Llevarse una libreta de apuntes con ellos y escribir el nombre de todos, darles la comunión y enviarlo. ¿Fue así? Pero ellos estaban esperando unánimes en un solo lugar. Había allí fariseos, saduceos, todo el resto de ellos. Las cositas de sus denominaciones habían sido derrumbadas, la secta de ellos y lo demás de sus enseñanzas religiosas habían sido derrumbadas. Ellos fueron convocados a una conferencia por Jesucristo. Ellos estaban allí esperando unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga, mis hermanos, hermanos y hermanas. Hemos concluido con este compañerismo. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos para hacer la unción. Si Dios permite, continuaremos con este glorioso mensaje titulado Conferencias, servicio realizado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1960. Nos despedimos, vamos a darle gracias, oh amado Padre Celestial, qué instrucción nos ha dado en esta noche, Señor. Mientras los grandes intelectuales, los eruditos en ciencia y tecnología están preparando esas bombas atómicas, aquí tú también estás teniendo conferencia con nosotros, preparando ese fuego ardiente, oh Padre amado, con tu palabra, Señor. Tú prometiste en Malaquías 4:5. Enviar un profeta Elías, como dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Oh, Padre amado, entonces tú nos has preparado, nos has dado la conferencia y no hay de qué temernos, oh Padre. Bendice grandemente, Señor, al alma, al corazón que va lecturando, al escuchante, Señor, porque tú dijiste en la Biblia también, el que escucha sea bienaventurado, oh Padre amado. También bendice grandemente tu palabra por el siervo, Señor, que está presentando tu palabra como debe ser allá en Colombia, oh Padre amado. Bendice grandemente a los músicos, a los cantantes, a los que están presentes, Señor, mantener esa unción con el fuego ardiente de tu palabra, oh Padre. Te lo pedimos, Señor. Si hay un día más, continuaremos con este mensaje, con este compañerismo, la lectura de este glorioso mensaje que tú nos has dado, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Dios le bendiga, hermana Eli. Dios le bendiga. Como la hora sexta, y a Jesús le era necesario pasar por Samaria, aquella bella calma que anhelaba ver al Mesías.
venir.